profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Yeah.
Y la tierra adorando al verbo de Dios.
Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la vida. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a ti ante tu presencia con mucha humildad, con mucho respeto, Padre, sabiendo de que es tu palabra perfecto, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese gran privilegio. Tú prometiste en este último tiempo, como dice Joel 2:25, que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, amado Padre Celestial, tenemos esa arma más poderosa que es tu palabra, oh Padre amado. Apocalipsis 17, entrando en la cena, Señor, el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo, los profetas. Mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, oh Padre, y que lo revelaste para los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre amado. En esta tarde queremos cumplir lo que dice Apocalipsis 18:11, Señor, por esa razón es que nos unimos con este compañerismo, con mucho respeto, Padre, porque a veces estos cuerpos mortales no quieren entender lo que tú estás hablando, Padre. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Esa es la promesa final, ese es nuestro comprometimiento, Señor, oh Padre amado, comernos el libro. En esta tarde, Señor, te agradecemos, hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor, entrar en la cena de tu palabra a través de la lectura de tu glorioso mensaje que tú nos diste, oh Padre. Permite hacerlo de una forma correcta, Señor, conforme está escrito. Tú pusiste también, dejaste en la Biblia escrito que ni siquiera una tilde pasará de la ley antes que se cumpla todo, Señor. Entonces, en esta tarde queremos hacerlo con tu gracia y con tu bendición, Señor, y esperando que tú vengas en la cena, oh Padre.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Rápidamente vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que iniciamos el día de ayer, titulado La Puerta de la Puerta. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, en Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos mientras se ordena los párrafos. Del 18 al 27. Dice, el Señor Jesús, para cumplir su palabra, Él debe poseer su palabra. A menudo me ha preguntado, cuando ellos vean la palabra manifestada, ¿qué harán con ella? O bien algunos dicen, es telepatía, y otros dicen, es algún tipo de adivinación audaz. Verifíquela con la palabra. La palabra de Dios lo prometió. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca falla. Abra la puerta de la fe. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él sabía que las escrituras correspondían a él, cuando él dijo, destruyan este cuerpo y lo levantaré en 3 días. Ya el profeta lo había dicho, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que las escrituras correspondían a él porque él era el Mesías y él lo sabía. Su inefable fe lo puso a él en la posición de saber que él era el Hijo de Dios nacido de una virgen. Si su fe lo pondrá a usted en una posición de conocer cada promesa divina de Dios que está en la Biblia, es para usted sencillamente tan cierto como eso lo pertenecía a él. Cada promesa le pertenece a usted. Su sanidad, su salvación, su libertad del pecado, del egoísmo y la indiferencia y el pequeño corazón de tortuga que se mete usted. Usted, Cristo quiere entrar y ser el Señor y gobernador para que lo liberte de esas cosas, pero nosotros no lo haremos. Eso es por el cumplimiento de las escrituras, que ellos serían tibios y lo son. Párrafo 19. Ahora, note que esto no es personal para alguien, sencillamente es como el Espíritu Santo se lo indique. Fíjese, es sencillamente la palabra. Las personas de hoy en día no quieren abrir su corazón a esas cosas. Ellos no lo quieren creer. O ellos solo lo quieren aplicar a otro lugar o alguien más, no sabiendo que es para usted. Usted dice, bueno, hermano Branham, espere un momento. Yo hablé en lenguas hace 10 años. Eso estuvo muy bien, pero ¿qué significa Cristo para usted hoy en día? ¿Aún está usted viendo sus maravillosos poderes? ¿Le da el mismo entusiasmo? ¿Lo hace orar a usted toda la noche? ¿Le hace usted ayunar? ¿Lo envía al altar rápidamente para trabajar con alguien, para instruirlos o cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Le anima eso a su corazón para que entre al vecindario y busque al perdido? ¿Le habla usted al repartidor de leche, al revisor, al hombre en la calle? Si estas cosas no acompañan a esa experiencia que usted recibió hace algún tiempo, algo ocurrió. Usted lo ha echado de lado, fuera de la puerta. Él, Dios quiere el corazón. Párrafo 20. Además, hay otra puerta. Hay tanto de lo que pudiéramos hablar, pero por causa del tiempo, hay otra de la que me gustaría hablar en solo algunos momentos, y eso es la puerta del ojo. Usted dice, oh hermano Branham, yo tengo buena vista. Usted puede tener buenos ojos físicamente y estar espiritualmente ciego, es correcto. Ahora, de cualquier manera, usted no ver con sus ojos. Jesús le dijo a Nicodemo, un grande líder, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver en la traducción correcta es entender. Usted ve algo delante de usted. Usted dice, sencillamente no lo puedo ver. Usted quiere decir que no lo puede entender. Jesús dijo, compra de mí colirio para que lo apliques en tus ojos y se te abren los ojos y puedas ver porque tú estás ciego, desnuda, miserable y desventurada y pobre. Las iglesias tienen los edificios más grandes que alguna vez hayan tenido, los eruditos más refinados. Yo me supongo que esos han entrado en el púlpito y ahora lo poseen. Pero aún así la iglesia se ha debilitado cada vez más de lo que fue. Está todo el tiempo creciendo más débil. Párrafo 21. Note,
Compra de mi colirio para que pueda ungir tus ojos. Cuando yo era un niñito que nació en el estado sureño de Kentucky, no creo que muchos de ustedes hayan estado allá, nosotros éramos realmente pobres. Ustedes han visto a sus bebés cuando ellos se despertaban en la mañana con esa cosa en los ojos. Mamá lo llamaba materia en los ojos. Y aquellos ojitos se pegaban y mamá solía y buscaba algo de grasa de mapache que sacaba de aquella vieja caldera, en donde el abuelo había estado atrapando mapaches y derribando la grasa. Y lo ponía en nuestros ojos y suavizaba aquella materia que se pegaba en nuestros párpados. Y esto permanecía de esa manera mientras dormíamos. Y ese es el asunto en esta noche con la iglesia del Evangelio completo. Se duermen en la obra y se requiere más que grasa de mapache para abrir los ojos. Se requerirá del aceite del Espíritu Santo para abrir los ojos de la iglesia para que pueda ver de nuevo. Abran sus ojos. Párrafo 22. Eso me alarma. Mientras cruzo el país entero, especialmente en América, ver las grandes señales que hará el Espíritu Santo y las grandes maravillas que Él llevará a cabo y las personas se sienten como que si nada ha pasado. Ellos simplemente no lo ven. Oh, estoy orando por un avivamiento en América y algunas veces me pregunto si no estoy orando en vano. Espero que no. Hoy me encontré con algunos hombres aquí en los estados de la Nueva Inglaterra. Si es la voluntad del Señor, el mes completo de mayo va a haber aquí un avivamiento, si el Señor lo permite. Vendremos aquí por todo el mes de mayo para un mes de avivamiento. Voy a esforzarme lo más que pueda, si Dios lo concederá, para procurar traer el colirio de Dios para que el pueblo sea ungido y sus ojos sean abiertos. Párrafo 23. Oh, California, y ellos tuvieron sus reuniones, pero ustedes han sido descuidados. Noto que aquí, de la zona del este, ellos no vienen porque no hay mucho dinero, y así sucesivamente, pero no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es a Dios y que se abran las puertas del corazón. Y estos de los estados de la Nueva Inglaterra han sido descuidados. Estos lugares montañosos y por todo este lugar aquí no ha habido una gran demostración. Todos parecen ir a California. El predicador de cementerio. Y allí se quedan. Contratan indocumentados por allá con alguna de sus fantasías y ellos se marchan lejos. Pero yo oro. Oh Dios, estremece una vez más a este estado de Nueva Inglaterra. Y digo esto por respeto al Evangelio y al Señor Jesucristo. Si esta nación tiene algún avivamiento, que nunca lo tenga bajo la teología intelectual. Se necesitarán las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, genuino, real y verdadero, para estremecer al pueblo hasta que ellos anhelen ver la gloria de Dios. Lo necesitamos desesperadamente. Y aquí necesitamos eso desesperadamente. Párrafo 24. Mientras paso por estas grandes ciudades de población orientales y ver en cada lugar el pecado en cada lugar, pero Dios tiene el colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, yo me he preguntado cuando en la enseñanza el Espíritu Santo tomando la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién dio las promesas que Jesús dice? Las cosas que yo hago, vosotros también. Y Él volverá nuevamente después de explicarlo palabra por palabra, página por página, escritura tras escritura. Y el Espíritu Santo volverá y llevará a cabo todo lo que prometió hacer. Y las personas del Evangelio completo se sentarán como que si nada ha ocurrido. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver el día y la hora en que estamos viviendo. ¿Qué está ocurriendo? Usted se está volviendo común. Esto ha llegado a ser algo común para usted. Párrafo 25. Si usted se fija hace algún tiempo aquí, ¿cómo iba a decir? Al cruzar el país, viendo la bondad de Dios, lo bueno que ha sido Dios con nosotros y cuán indiferente lo tratamos a Él. Si yo tocara su puerta y usted no saliera y me dejara entrar, sino que solo se asomara por el enredajo y mirara y dijera, oh, es el predicador Branham, siga alejando, en otra ocasión le dejo entrar, usted tendría un momento pésimo querer hacerme regresar una vez más. Si viniera,
a su puerta o usted viene a la mía y yo lo tratara de esa manera, reaccionaríamos igual, pero así no correspondería a nuestro bendito Señor. Él es bueno, me paro a la puerta y toco, continúo, el que toca, no simplemente una tocadita y correr, pero toque continuamente. Párrafo 26. El gran artista, yo no puedo acordarme de su nombre, aquel que pintó el famoso cuadro de Jesús tocando la puerta. Creo que él era griego y cuando él se encontró años pintando y estudiando cada cuadro famoso, primero tiene que pasar por el salón de los críticos antes que entre al salón de la fama. Estos son hombres que saben criticar muy bien. Y cuando uno de los críticos se acercó al pintor, él dijo: solo hay una cosa que le falta a la pintura. Y él dijo: ¿qué es? Él dijo: usted tiene una puerta sin la manilla. El pintor dijo: oh, la manilla está del lado de adentro. Ahora, de esa manera es, usted tiene la manilla del lado de adentro, y Cristo no puede abrir su corazón estando fuera de ella, ni puede entrar en el ropero cuando usted se encierra allí adentro. Usted tiene la manilla en su poder, mas su bondad se para en su lugar y toca. Párrafo 27, por último. Hace algún tiempo, allá en mi tierra sureña, había un viejo ministro y él era un viejo amigo maravilloso y ellos allá tenían un hermoso, un hermano de color, un hombre de color, mejor dicho. Su nombre era Gabriel. Todos le llamaban Gabo. Él era un buen viaje con mi amigo, pero no lo podíamos mantener en sujeta a la iglesia. Él solo no iría a la iglesia. Y nosotros le decíamos: Gabe, ¿por qué no vienes a visitarnos a la iglesia? Oh, algún día lo haré. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 28 al 37. Mil disculpas, mis amados hermanos. Voy a continuar mientras ella se encuentre ya en el sitio. Párrafo 28. Y un día el ministro y él se fueron de cacería. Ahora, el viejo Gabe era un pésimo tirador. No le podía dar en el blanco por nada, pero ese día ellos se fueron de cacería. Cazaron todo el día. Y cuando regresaron esa tarde estaban tan cargados de la cacería que no podían ni caminar. Llevaban conejos, patos y aves por todas partes al punto que no podían caminar. El viejo Gabe estaba tan repleto que iba detrás del pastor, apenas podía cargar su arma. Y mientras se abrían paso de por un viejo sendero conocido, el viejo Gabe avanzó y lo tocó en el hombro y mientras el pastor miraba por todas partes, había lágrimas en aquellos ojos oscuros y le dijo: ¿qué te ocurre, Gabe? Él dijo: pastor, el domingo en la mañana, que será mañana, usted me ve a hallar en la banca de la penitencia. Intentaré tomar mi lugar en la iglesia hasta que la muerte me separe. El pastor dijo: me alegra oír eso, Gabe, pero hay algo que quiero preguntarte, Gabe. ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué has cambiado todo de pronto? Él dijo: pastor, usted sabe que soy un pésimo cazador. Yo no le puedo dar en el blanco por nada. Pero solo mire la cacería que tengo, dijo. Yo solo estaba pensando mientras caminaba. De seguro él tiene que amarme o no me lo habría dado. Amén, hermanos. Confirme, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Puerta de la Puerta, predicado el 12 de diciembre del año 1957. Párrafo 29.
Si solo usted pudiera llegar a un punto para que el Espíritu Santo pudiera abrirle sus ojos para llevarlo a la bondad de Dios, eso haría que usted se arrepintiera. Si usted solo llegara a abrir sus ojos. Pero esto ha llegado a ser un asunto rutinario para usted. En cierta ocasión, un hombre iba a la orilla para descansar un poco. Él quería oler la frescura del agua salada. Quería oír el chillido de las gaviotas. Quería observar las grandes olas mientras el agua salada se rompía en una ola gigantesca y salpicaban y se zambullían, haciéndolas retroceder una y otra vez. Oh, él estaba tan emocionado de saber que estaría allá abajo en la orilla del mar. Él anhelaba ver y regocijarse de la presencia del mar. Párrafo 30. Mientras bajaba, se encontró con un viejo salado. Un viejo salado es un marinero de mar. Y él dijo, ¿hacia dónde vas? Él dijo, voy a la orilla de la mar para regocijarme de las bendiciones del bramar del mar, ver las olas mientras saltan y oír las gaviotas. Él dijo, esas solo son aves y eso es solo agua salada. No veo por qué estás emocionado con eso. ¿Qué ocurría? Él había visto tanto el mar que llegó a ser algo común para él, que ya no se fijaba en él. 31. Y la bondad de Dios para con ustedes ha llegado a ser tan común que ya no se regocijan con ella como acostumbraban a hacerlo. Oh, si Dios abriera nuestros ojos y nos diera el deseo de hacer algo por él. Segunda noche del avivamiento, 150 personas en la audiencia. Saben, me pregunto qué debería ocurrir si nuestros ojos pudieran ver lo que el Señor hizo anoche y ver lo que Él hará en cualquier noche. Cada cristiano debería ser tan celoso y estar tan lleno del fuego de Dios y que sus ojos se abrieran para ver la venida del Señor, porque estas son las señales y hitos que marcan la distancia de su repentina aparición y la tenemos a la vista. Y el mundo gentil está a punto de llegar a su fin. Y vemos estas cosas y bostezamos y nos damos golpecitos en la boca y decimos, ¿por qué él predica tan largo? Y viene el Señor y lleva a cabo las cosas que él dijo que haría. 32. Cuando él se levantó y le habló a la mujer en el pozo de Samaria, y allí estaba ella y él dijo, ve y busca a tu marido y dile que venga aquí. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, has hablado bien. Porque en verdad cinco has tenido. Miren cuán rápido se abrieron los ojos de ella. Ella dijo, Señor, me pareces que eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él haría estas señales. Tú debes ser un profeta. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Lleno de fervor, se abrieron los ojos de ella. Ella dejó el cántaro en el pozo de Jacob y se fue a la ciudad, alertando con el mensaje, vengan y vean un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el verdadero Mesías? Pero decimos, bueno, podría ser telepatía mental. Yo no lo entiendo del todo. Entonces supongo que saldrá bien. ¡Oh, qué cosas! 33. Observe al judío cuando Felipe estaba tan lleno de fervor. Fueron abiertos sus ojos que él estaba en la presencia del Mesías. Él tenía que hallar a su amigo. Y él caminó 30 millas, 48.28 kilómetros alrededor de aquella montaña. Y le encontró debajo de un árbol, orando, y dijo, ven y ve a quien hemos hallado. Hemos encontrado algo. Oh, él quería que todos supieran de esto. Vengan y vean a quien he hallado. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es el Mesías que hemos esperado. Y nunca le dieron una buena recepción por eso. Pero eso no le molestó ni un poquito.
Él dijo, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Él dijo, ahora ve y ve conmigo y averígualo por ti mismo. Solo ve a verlo por ti mismo. 34. Y cuando él llegó a la presencia de Dios, en la línea de oración o en la audiencia, lo que fuera, sus ojos aún estaban cerrados. Él vino solo porque alguien le relató y lo invitó. Ahora, aquí está un judío. Veamos lo que dirá. Jesús nunca le sanó una pierna enferma ni le llegó hablando en algún idioma que él no supiera, sino que lo miró y dijo, he aquí a un israelita en quien no hay engaño. Rápidamente ese aceite empezó a penetrar durante el sueño nocturno. Él comenzó a mirar y él dijo, Rabino, ¿cuándo me conocisteis? ¿Cómo sabes quién soy yo? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba bajo aquel árbol, yo te vi. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 35. Bien, allá había gente que se estaban durmiendo. Allá estaba el doctor PhD, WLD, Jones, había rabinos, Levinsky, y todos estaban parados allí, y le celebridad, y dijeron, esto es espiritismo, es el diablo, él es Belcebú, el gran adivino. Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿Por qué te declaré eso, lo crees? Sí, Señor, pues cosas mayores que estas verás, porque se te han abierto los ojos. Pero a ustedes que están durmiendo, ustedes los grandes doctores en divinidad que están dormidos, ustedes miembros de iglesias que están satisfechos en la condición que están por causa que se duermen, los perdonaré por hablar eso de mí. Pero vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo hará las mismas cosas y una palabra que hablen en contra de esto nunca les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y vemos eso suceder y nos sentamos como que si nada hubiese ocurrido. Aunque él está aquí parado a la puerta del corazón y llama, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. ¿Le dejaría usted entrar a él? Abra y haga que él sea su señor de todo su ser. Quita mi egoísmo, Señor, y allí sé mi Señor. Quita mi indiferencia, allí sé mi Señor. Quita mis celos, allí sé mi Señor. Quita mi orgullo, allí sé mi Señor. Toma mi fe, allí sé mi Señor. Toma mis ojos, allí sé mi Señor. Toma mis manos, allí sé mi Señor. Toma mis oídos, allí sé mi Señor. Toma mis pies, allí sé mi Señor. Sé el Señor de mi ser, de mi alma, mi cuerpo y espíritu. Dirígeme y guíame, oh Señor, y abre mis ojos para que pueda ver. Esa es nuestra oración, mientras esperamos en él solo un momento con nuestros rostros inclinados. 37. Me pregunto, en la presencia de su ser, mi tiempo ya es pasado, pero solo me pregunto si habría una persona aquí que se sintiera lo suficiente convencido. Aunque sea miembro de iglesia, que Cristo ha sido su Salvador, pero no su Señor. ¿Levantarían su mano a él y dirían, Señor, ten misericordia? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dama, el Señor le bendiga, mi hermano. Mi hermana, usted, hermano, el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Ustedes dirán, ¿levantar la mano significa algo para mí? Oh, apreciados amigos, ustedes rompen con todas las leyes de la gravedad. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué hace eso? La gravedad prueba que sus manos deben colgarse hacia abajo. Pero hay un espíritu dentro de usted que lo hizo tomar la decisión errada. Algo se ha parado a su lado y le ha convencido que usted está errado. Desafíe usted entonces las leyes de la gravedad, porque dentro de usted hay un espíritu. Aquí, hermano, Dios le bendiga. El espíritu que está dentro de usted le dice, levanta tus manos a tu creador. Y su mano se desliza hacia arriba, subconscientemente.
Dios la ve. Seguro que Él lo hace. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Continuamos con la lectura de La Puerta de la Puerta, mensaje predicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, continuando con el mensaje de La Puerta de la Puerta, predicado el 12 de diciembre del año 1957, párrafo 38. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su salvador personal, diría a usted, ¿está ahora, hermano Branham, antes de que se vea alguna manifestación de su ser? La fe viene por oír y el oír de la palabra. Yo quiero que desde esta noche en adelante, Él sea mi salvador. Yo levanto a Él mis manos. ¿Hay alguien aquí que ha sido un pecador, nunca ha aceptado a Cristo como su salvador y quiere que Cristo le salve en esta noche? Usted diga, le acepto a Él sobre la base de su palabra, porque Él viene pronto y quiero que Él sea mi salvador. Voy a dejar que Él entre ahora mismo en mi corazón y quiero que Él tome posesión completa de cada puerta y cada secreto que está en mi corazón. Que Él pueda venir ahora y que sea el Señor de todo. Yo me supongo que aquel grupito allá no será ese. Todos ellos son cristianos, por lo que estoy agradecido. Párrafo 39. Ahora, cristianos, ¿cuántos de ustedes con sus rostros inclinados dirán, hermano Branham, yo he sido un poquito indiferente y Señor, tú sabes que he sido indiferente, pero necesito ser plenamente lleno. Quiero que mis ojos sean abiertos. Abre los míos para que pueda ver. Abre mis ojos, Señor. Levantará su mano, aunque sea un cristiano y haya sido indiferente. El Señor le bendiga. Ahora, Padre, usted ve las manos de tus hijos. Oh, Señor, te pido que harás lo posible para que tengamos aquí todo el mes de mayo un gran avivamiento. Que tomemos nuestro tiempo y enseñar en las tardes y en las noches y ver tu gran mano comenzar a moverse en medio de estas personas de Nueva Inglaterra. Párrafo 40. Oh, Señor, siendo los primeros en establecerse aquí en este gran lugar, que ellos lleguen a ser los primeros en comenzar este avivamiento a la manera antigua de los días de la Biblia hasta el fin de esta gran nación. Concédelo, Señor. Bendice a los que levantaron sus manos. Que lleguen ahora a estar plenamente rendidos a tu presencia. Y Señor Jesús, ven, la mayoría de ellos han estado en las reuniones y saben y esperan lo que el Señor hará. Y te ruego que tú manifestarás tu gran poder en esta noche y abre cada ojo y cada oído, cada entendimiento. Santifica nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus con tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor sea amable y bondadoso con todos ustedes. Ahora, no estén preocupados cuando pensamos que solo están unas cuantas personas aquí. Eso no tiene nada que ver. Cristo ha prometido encontrarse con dos o tres que estén juntos. Pondré mi esfuerzo con dos personas como si fueran 2 millones. Sería lo mismo, como yo sé lo mejor que el Señor quiere, solamente responsable por la palabra. Ahora vamos a orar por los enfermos, como es mi costumbre orar por los enfermos e intentar predicar, no solo como parte del evangelio, sino más bien del evangelio completo. Todo ello,
Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio completo. Párrafo 42. Y si el poder originara dentro de mí mismo, yo sería muy feliz en esta noche si yo tuviera ese poder de sanar a las personas enfermas que están en este edificio. La mayoría de las personas que vienen a mi servicio a escuchar las predicaciones y demás son personas enfermas y necesitadas. Si yo tuviera el poder de hacerlo, lo haría, amados amigos, de verdad que lo haría. En mí mismo no tengo el poder para hacerlo, y digo esto con respeto y reverencia. No creo que haya un hombre sobre la tierra que tenga el poder para hacerlo. No, él de sanidad divina, porque la sanidad divina fue comprada en el Calvario. Es la fe de usted en una obra terminada. Cristo le sanó a usted cuando fue azotado por usted en el Calvario. Él fue, tiempo pasado, herido por nuestras rebeliones y por sus llagas. Tiempo pasado, fuimos sanados. Párrafo 43. Ahora usted no puede pegar dos veces por la misma cosa. Ya ha sido comprador. Si nuestro Señor Jesús se parara aquí en esta noche, en esta plataforma, y se acercara a él un enfermo y dijera: mi Señor y Maestro, reconozco que tú seas mi Señor y mi Maestro. Yo estoy enfermo y necesitado. Oh, Maestro, ¿me sanarías? ¿Qué cree usted que diría él? ¿Sería algo como de esta manera? Hijo, no puedes tomar mi palabra, que ya eso lo he hecho. Él no podría decir, sí, yo te sanaré, porque él ya lo ha hecho, seguro que sí. Cuando él estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús afirmó él haber sanado a las personas. Tenga cuidado. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, pero es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Cuántos saben eso? Él hace las obras. Además, si él hace las obras, ¿qué dice entonces Jesús en San Juan 5:24? O veamos, no en San Juan 5:19, allí está. Después que Jesús había pasado por el estanque de Betesda, allí yacía los paralíticos y ciegos. El Padre le había mostrado a él en una visión, y él se fue a mirar entre la multitud hasta que él halló a cierta persona que recostada sobre un pequeño jergón. Y el pequeño jergón, párrafo 44, ¿cuántos saben lo que es un jergón? Muy bien, yo me crié en uno, solo una colcha recostada sobre el piso. Había un montón de niños, no tenían habitaciones para todos, así que la mayoría de las veces yo dormía sobre un pequeño jergón, porque era el mayor de la familia. Y este hombre estaba acostado sobre un pequeño jergón. Y Jesús vino y lo vio. Y sabía que había estado en esa condición por años. Él dijo, toma tu lecho y ve a tu casa. Se alejó del resto de ellos, porque el Padre no le había mostrado nada sobre ellos. Además, le argumentaron, el hombre con su lecho sobre su hombro. Y además a Jesús lo cuestionaron. Y esto fue lo que él dijo aquí, San Juan 5:19.
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo. Ahora, ¿eso es la verdad o es un error? Si es un error, entonces Jesús era falso. Jesús nunca llevó a cabo un milagro sin que primero Dios se lo mostrara en visión lo que iba a hacer, o le dijo algo errado allá. Y si le hubiese dicho algo errado, él no era el Hijo de Dios. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo. ¿Ven? Párrafo 45. La resurrección de Lázaro y todas esas señales, el Padre se las había mostrado. Ahora, hubo una mujercita que entró en la audiencia. El Padre no había mostrado nada referente a ella, pero ella creyó y ella se abrió paso entre la multitud y tocó su vestidura. Salió y se sentó, y Jesús se dio la vuelta y dijo: ahora, ¿quién me ha tocado? Y Pedro lo reprendió. Dijo: Señor, toda la multitud te está tocando, ¿y por qué dices quién me ha tocado? Jesús dijo: más me debilité, fuerza, virtud, y cualquiera sabe el significado de fuerza. Virtud salió de mí, me debilité. Al instante él miró por todas partes de la audiencia hasta que halló a la damita, la que había tenido el flujo de sangre. Él le dijo que había sido sana. La fe de ella hizo que sanara, y ella sintió en su corazón que el flujo de sangre se había detenido y fue sana. ¡Oh, qué diferencia! Párrafo 46. Ahora usted dice: oh, si él estuviera aquí esta noche, me gustaría hacer eso. Bueno, él está aquí. Bien, hermano Branham. ¿Hay alguna escritura donde nos diga que él hará lo mismo? Sí, sí la hay. Gracias a Dios. La Biblia dijo en el Antiguo Testamento, él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos, podemos tocarle porque él se complace de nuestras debilidades. Luego, ¿cómo sabríamos que le tocamos? Él se daría la vuelta y diría lo mismo que hizo si lo tocáramos muy bien. Luego, ¿cómo lo sabría? Ahora, después que él ascendió de esta tierra, él llegó a ser la vid, o llegó a ser al único por donde viene el Espíritu Santo. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Ahora, la vid no lleva fruto. Ella solo produce la vida, y las ramas lleva el fruto. Así es la iglesia. Son las ramas, y si es verdad, ella está conectada en Cristo. Llevará los frutos de Cristo. 47. La Biblia dice, Hebreos 13:8. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y si él hizo aquellas cosas en días pasados, hoy en día él tiene que hacer lo mismo. Confío en que eso esté claro, que aún los niños lo entenderán. No lo puedo expresar con labios humanos, pero que el Espíritu Santo esta noche a sus compartimientos, que abran las puertas de la fe, que abra sus ojos para que pueda ver, que abra sus oídos, su entendimiento, abra todo su ser, y usted venga y diga: ahora Jesús, el Señor de mi casa, eres bienvenido en esta noche. Aquí estoy, Señor, tómame. Estoy enfermo, soy miserable, soy el que duda, soy un incrédulo,
he sido tan escéptico de todo esto. Entra y sé mi Señor. Observé lo que ocurre. Oh, las campanas de gozo sonaron otra de nuevo en el cielo. Sus ojos se abrirán y verá que no es predicadorcito sin educación, que ni siquiera puede hablar correctamente el inglés. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es la presencia de la manifestación, su ser, de acuerdo a su promesa y a su palabra. Concédelo. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje La Puerta de la Puerta, párrafo 48. Ahora, Padre, el resto está en tus manos. Yo he dicho lo que pensaba que usted quería que yo dijera, y lo que sea que se cumpla y sea tu nombre alabado, concédelo, Padre. Te encomiendo este pequeño grupo de personas en tus manos y junto a ellos, yo personalmente me presento como tu siervo. Ahora, Señor, la fe viene por el oír de tu palabra. Y yo ruego que esta noche harás maravillas en medio nuestro para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas personas enfermas hay en nuestro medio? Solo observen, ¿cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración? Levanten su mano. Bueno, supongo que 2/3 no tienen tarjetas de oración. Aquellos no tienen que tener tarjetas de oración. Ustedes solo tienen que abrir la puerta. Ahora solo estarían dispuestos a darme otros 5 minutos porque el Espíritu Santo ha puesto algo sobre mi corazón y creo que eso le ayudaría ahora mismo. Solo denme 5 minutos. Párrafo 49. ¿Qué es la fe? Yo hablé sobre las puertas. Ahora averigüemos lo que es. ¿Qué es la fe? ¿Ha sido tan mal interpretada? Muchos llaman a la fe emoción o saltar y gritar. Ahora recuerde, cuando hablo de esas cosas, yo creo en gritar, yo creo en alabar al Señor, yo creo que hay el don de hablar en lenguas y la interpretación, yo creo en todo lo que dice la Biblia, pero no creo escoger una cosa solamente como evidencia, ¿ven? Busque al otorgante y el don se encargará del resto, ¿ven? Pero si usted busca el don sin el dador, yo le podría obsequiar una manzana del árbol y aún así usted no tendría el árbol de manzana, ¿ven? Y este árbol tiene 9 diferentes clases de frutos. Así que si este árbol es la iglesia y un don difiere del otro, por un don no podemos decir que lo tenemos. Los 9 dones en total tienen que estar obrando en iglesia. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. 50. Ahora, si esos están operando en su vida con lo otro, bendito sea el nombre del Señor. Tenga cuidado, porque si el resto de ellos no tiene lo otro, usted está en un terreno peligroso. ¿Ven? Satanás puede imitar la mayoría de las cosas que Dios hace, pero usted puede decir que se mezcla con el amor, ni con la fe. La palabra está siendo predicada, no sacando ganancia, no siendo mezclada con la fe. Y yo le pido a usted que me dé pan. Y usted dice, el precio de compra es de 25 centavos. Y usted me da los 25 centavos. Yo estoy tan feliz como si tuviera el pan. El pan, el mío. Porque yo recibí una rodaja de pan. Sencillamente puedo ser tan feliz como parado aquí con los 25 centavos. Si me estuviera muriéndome de hambre y una rodaja de pan salvaría mi vida. Y tal vez antes tenga que andar 6 cuadras y detenerme en cada semáforo y ser detenido por la policía varias veces y ser criticado por muchos críticos. Podría estar tanta hambre. Y cuando llegara allá tendría calambres y todo tipo de síntomas.
Pero mientras haya recibido los 25 centavos, ¿qué hace la diferencia? 51. Fe. Si está en su corazón y Dios la ha sembrado allí y usted la cree, nada se va a interponer en su camino. Todo doctor podría decirle lo contrario. Todo pastor podría decir algo diferente. Eso no haría ni una pizca de diferencia. Usted lo ha recibido y usted solo está feliz cuando cae eso en el corazón mientras usted lo está. Cuando posee lo que ha pedido, allí lo tiene. Ahora, si nuestro bendito Señor sería tan bondadoso de venir aquí esta noche y se manifestará a sí mismo en nuestra presencia y demostrará que Él está aquí. Ahora, ¿cómo viene la fe? Usted dirá, hermano Branham, tengo un hijo enfermo, mi madre está enferma, yo mismo estoy enfermo. ¿Nos sanaría usted? Yo desearía, pero no puedo. 52. Mas por medio del don divino puede mostrar que cada persona que está en la Biblia es verdadera y es suya. Repito. Mas por medio del don divino puede mostrar que cada promesa que está en la Biblia es verdadera y es suya. Y cuando Cristo está presente, entonces alcáncela y diga, Señor Jesús, manifiéstate a mí y solo dame la fe para creerlo. Además, dentro de su corazón cae ese poder de compra, lo tengo. Ya no hay que abrirse paso para la línea de oración, solo baje la calle regocijándose, está hecho. Esa es la evidencia de las cosas que usted no tiene más, usted ni tiene el poder de compra, y la Biblia dice que Moisés aguantó mientras lo veía a él, quien es el invisible. Párrafo 53. Abraham resistió. Cuando Dios le habló, él lo sabía y llamó las cosas que no son como las que son. ¿Cómo él iba a hacerlo? ¿Cómo ella tendría el bebé? Su esposa era de 75 años. Habían pasado como 25 años desde la menopausia. Ni aún se consideraba eso, ni la falta de vida del cuerpo de él o del vientre de ella. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y nosotros reclamamos ser hijos de él. Ahora, ¿ve usted por qué estamos tibios? ¿Usted ve por qué Cristo cumple esto su palabra? Sí, él esta noche, si él esta noche viniera y se manifestara, ¿qué está haciendo él? Llamando al corazón. Yo sé que eres tibio, ni frío ni caliente. Oh, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú nos enseñaste tu promesa, Señor. Si me sanas, prometo que dejaré de pecar, dejaré de dudar. Si solo me dieras una promesa que de repente algo comenzó a moverse dentro de su corazón. Él está cenando con usted entonces, oro que así será. Párrafo 54. Ahora, Billy, ¿cuáles son las tarjetas de oración de U1 hasta la 100? Muy bien, de la 50 a la 100. Está bien, de la 50 a la 100. Muy bien, ¿en dónde comenzamos anoche, hermano Barry? 50, comencemos un poquito más allá, en alguna parte esta noche en la letra U. Creo que anoche fue desde la A. Esta noche comenzaremos en la 75. ¿Quién tiene la tarjeta U75? Ahora, hay una tarjeta pequeñita. Esta es la manera que hacemos esto. Es solo mantener sin mantener. Párrafo 55. La que por era una zona de ferias. Yo perdí a un hermano, como saben, estaba retrasado para las reuniones. Mas esta noche en el terreno le diré lo que sucedió. Ahora, esto es nuevo para ustedes, pero amigos, si alguna vez me oyen predicar algo y antes que terminen los servicios, quiero decirles, y que aquí los hombres testifiquen, y aquellos que saben de las visiones que son infalibles, son perfectas, convoquen a la ciudad, convoquen al alcalde de Jeffersonville, o llamen a alguien en la estación de la policía, o vayan por allí donde esto ocurrió por 48 años y averigüen si en algún lugar hayan fallado. No pueden, es Dios, por lo tanto, abran su corazón. 56. En la plataforma, allá en las reuniones, había una mujer india que se llevó. Siempre me siento compungido por ellos. La mujer india estaba ciega.
pude ver cómo sus ojos se voltearon hacia atrás y dije, la mujer es ciega. Luego el Espíritu Santo comenzó a hablar y dijo, usted tiene un derrame cerebral. Y este aló sus ojos hacia atrás y por 9 años, día y noche, sin tranquilidad, ha estado sufriendo. Piense por lo que pasó a aquella pobre mujer. 9 años de sufrimiento. ¿Qué ocurrió? Después de esos 9 años, luego el Espíritu Santo dijo, así dice el Señor, usted está sana. Y mientras ella estaba de pie, se abrieron sus ojos y volvieron exactamente a su lugar. Y la vi derramar lágrimas. 57. Ahora mi madre, que todos ustedes saben que mi madre también es mitad india, la mamá de mi mamá proviene de la reservación india Cherokee. Y mi madre se parece a ella. Y mi mamá está envejeciendo, tiene parálisis de la clase que tiembla. Y cuando sencillamente se emociona un poco, y aquella pobre mujer estaba temblando exactamente como mi madre, y nunca me había fijado en sus ojos. Entonces dije, ¿puede ver? Y ella dijo, sí, señor. Y cuando salió de la plataforma ellos delante, algunos indios la llevaron a ella, y ella los trajo de regreso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a la puerta de la puerta, mensaje predicado el día 12 de diciembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 58 al 67. Y mientras ella estaba allí, había un hombre de la Sociedad de los Laicos Luteranos. ¿Alguna vez alguien oyó sobre eso? Seguro, ellos eran la esposa de él, estaba sentada por acá por la zona de las ferias. Ella había estado enferma con el sangramiento de un tumor aproximadamente por 4 años. Ella solo podía ingerir líquidos. Y cuando los doctores no podían aumentar su sangre porque ella tenía como 80 y algo años de edad, ellos le iban a hacer una transfusión de sangre por causa que el sangramiento era interno y en casi una semana la iban a operar. Y este hermano anciano luterano se sentó allí. Y sobre una pequeña ciudad llamada Ukiah estaban edificando una iglesia luterana. Y estando sentado allí, eso lo estremeció tanto. Y él dijo, oh, dijo en su corazón, no en voz alta. Él estaba a mi espalda. Y él dijo, oh, Señor, si tú sanas a mi esposa y permites que el hombre le llame, yo lo creeré. Dijo, si tú la sanas a ella, yo tomaré $500 de la operación y lo donaré para esa iglesia luterana que se está construyendo. Párrafo 59. Y él no hizo más que repetir la oración en su corazón, hasta que el gran Espíritu Santo se volteó y le dijo quién era, y dijo, usted estaba orando a Dios que si él sanaba a su esposa, usted daría $500 de la operación para la iglesia luterana. Él solo se desmayó. Se levantó y dijo, amigos, eso es la verdad. Y yo dije, Dios, no quiero su dinero, sino su fe, y ella está sana, por así dice el Señor. Y la mañana siguiente, en el desayuno de los hombres cristianos de negocios, cuando el hermano Rossi, él conocía a la familia y la dama había estado con los doctores y ellos ni siquiera pudieron encontrar un rostro del tumor. Y ese sábado en la mañana, ella estaba en el desayuno de los hombres cristianos de negocios, comiendo huevos revueltos y jamón, regocijándose a los 80 y tantos años de edad por causa de la bondad del Señor Jesús. Párrafo 60. Oh, eso es solo una cosa pequeñita de lo que Él hace. Él es grande y lleno de misericordia. Ahora seamos reverentes y oremos. Muy bien. ¿Cuántos están alineados en la fila? Como bien, comenzaremos de inmediato. Estén bien, ahora oremos. El más bondadoso Señor, ahora mismo, aún en esta pequeña audiencia, tu palabra ha de manifestarse o somos falsos testigos de tu palabra. Y Señor, me doy cuenta que al tomar la posición para representarte a ti, tu solo Espíritu, tu Santo Espíritu, qué cosa tan tremenda, Señor, yo soy indigno, todos somos indignos, pero Señor, tú no miras nuestra indignidad, sino que tú honras tu palabra, y yo oro con toda la sinceridad de mi corazón. Oh, gran Jehová, hazlo. A conocer esta noche que tú todavía eres Dios, y que guardas tu palabra. Ya sean los grupos grandes o pequeños, manifiéstate y que la fe que la gente necesite cuando llames a la puerta, que esa fe se ancle profundamente, que se abran todas las puertas del corazón y que se levanten en fe y acepten sus sanidades y las cosas que tú has provisto para ellos.
Perdóname mis transgresiones, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones y ahora condiciona nuestros corazones para recibirte. Ven, bendito Salvador, y sana a cada persona en este edificio esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, por amor de su nombre. Amén. Párrafo 61. Ahora me gustaría llamar su total atención en los próximos momentos. Sean reverentes, mas si el Señor hablara a su corazón que usted tiene fe y me la deja caer dentro de su corazón, recíbalo entonces. Luego diga en su corazón, gracias Señor Jesús, ya está hecho. Ahora, muchos de ustedes no estarán en la línea, pero que eso no detenga su sanidad. Dios lo puede sanar en cualquier lugar, aquí adentro, si solo lo ve a Él y lo cree. Ahora recuerde, digo antes, no digo que Él lo hará, no puedo decir eso, no lo sé, pero todos estos años Él nunca me ha fallado y yo no creo que Él me falle esta noche. Esa es la clase de fe que pongo en Él de los mensajes que ustedes conocen y han leído en los libros. Párrafo 62. Yo podría decir esto, estos mensajes están en las cintas, el señor Wood y el señor Mercier los tienen en las cintas. Si ustedes los quieren ver, verificar estas líneas de oración y ver lo que el Espíritu Santo les dijo y cuánto más o el mensaje de esta noche está en la cinta, muy bien, bendito sea el Señor, espero y confío que cada uno de ustedes recibirá la fe. Ahora, estoy seguro de ustedes se han dado cuenta de mi posición y aún en este pequeño grupo aquí está de pie una mujer. ¿Es esta la paciente? ¿Podría venir aquí solo un momento? Aquí está una dama. Supongo que somos extraños el uno al otro. ¿Nunca nos hemos conocido antes? Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, ¿podría usted imaginarse? ¿Desearía usted subir hasta y tomar su lugar a la orden? Ajá, ahí, muy bien. Párrafo 63. Allí está una dama. Ahora, ¿en qué me baso? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Me estoy basando sobre la Biblia, en una promesa que Dios dio. Ahora, ¿cómo? Si Dios guarda su promesa por esto, entonces Él guardará cada promesa que Él ha hecho, no hace 1900 años, sino hoy también. Él es el yo soy, no el yo era, el yo soy ahora. Ahora, si esta dama está enferma, no lo sé, puede ser algo doméstico, puede ser algo financiero, puede ser, no lo sé, pero digamos que ella está enferma. Si yo pudiera hacer una cosa para ayudar a sanar a la mujer y no lo haría, yo sería una persona inadecuada como ministro para representar a Jesucristo. Yo sería torpe, aun si yo fuera un doctor y pudiera hacerle una operación si lo necesitara y por causa que ella no tuviera dinero. No lo haría, no sería digno ser un doctor, correcto. Yo no soy un doctor, yo solo soy el siervo del Señor, su más humilde. Y usted estuviera en... Algunos de los hombres que están sentados aquí en canas en sus cabezas, con canas en sus cabezas, predicaban cuando yo solo era un jovencito. Así que eso es algo que Dios le ha dado a usted y Él solo me permite que lo represente a Él de esta manera. Párrafo 64. Como ustedes saben, yo no soy un gran predicador, sino que mi don son las visiones. Ven, este es mi campo, por lo tanto me siento como en casa el estar parado aquí como algún ministro lo haría en su púlpito o como lo haría un maestro de la escuela dominical con su lección. Ahora, señora, este es el cuadro. Una vez, como decía Jesús con la mujer en el pozo, ellos eran totalmente extraños y él no estaba en su ciudad natal. Él estaba lejos de su ciudad natal. Él era de Nazaret y él estaba en otra tierra. Y allí estaba esta mujer extraña y cuando él comenzó a hablarle, él le dijo, él habló con ella hasta que él halló cuál era su problema. Párrafo 65. Recuerde que iba camino a Jericó. Eso es derecho desde Jerusalén hasta Jericó, pero era necesario que él pasara por Samaria. La visión le dijo a él que pasara por Samaria. Eso era todo lo que él sabía que hacer.
Él se sentó allí en el pozo y cuando la mujer salió, él sintió que algo estaba por suceder. Él le habló a la mujer, dijo, dame de beber. Y él comenzó una conversación tan pronto, él halló el problema, le dijo, y ella lo reconoció, el hijo ser el Mesías. Esa era la señal del Mesías de ese día. La samaritana lo reconoció, el judío lo reconoció, Felipe como gentil lo reconocería usted. Ustedes gentiles lo reconocerían como lo hizo el judío y la samaritana. La señal del Mesías, no la señal del hermano Branca, la señal del Mesías. Párrafo 66. Ahora, si él me revelara el por qué está usted aquí. Ahora, usted sabe si es verdad o no. Usted lo sabrá. Ven, si no es verdad, usted tendrá la libertad de decir, ese hombre está equivocado. Pero si es la verdad, entonces usted dará testimonio del poder de Dios. Correcto. Y nosotros nunca nos conocimos, nunca nos hemos visto, no nos conocemos. Sencillamente aquí estamos parados. Ahora yo creo a Dios, que Dios lo hará. ¿Cuántos allá afuera? ¿Alguien conoce a esta mujer? ¿Alguien en el edificio conoce a la mujer? Sí, algunas personas aquí lo conocen. Muy bien, si el Señor le revelara a esta mujer que ella sea el juez y diga la verdad, ¿cuántos de ustedes dirán, yo creo, es la señal del Mesías y él viene pronto, yo quiero aceptarlo? Ven, no hay nada en el oculto. Está justo aquí, delante de todos. Confío que él lo hará. Párrafo 67. Por último, ahora solo quiero hablar con usted hasta hallar cuál es su problema o lo que él quiere que le diga. Por consiguiente, a Dios sea la honra. Ahora estoy confiando que Dios hará esto por esta dama para sanarla, para que esté bien o darle lo que ella está pidiendo. La primera cosa, la mujer está sufriendo. La veo caminar por la casa realmente nerviosa. Usted es extremadamente nerviosa. Correcto, y eso es causado por un trastorno femenino. Su doctor dijo que era la matriz desprendida. Correcto, y usted ha tenido una operación de ese trastorno femenino. Eso es, así dice el Señor, eso es la verdad. Ahora, ¿podría yo ayudar a la mujer? No, lo cree, entonces se acabó. Padre del cielo, bendice a esta apreciada persona, que ella ahora vaya y que ese pequeño poder de compra del que hablé hace un rato de los 25 centavos, que ahora ella vaya con ese en su corazón. El Señor Jesús me lo volvió a interpretar por medio de los labios humanos, mi preciosa, mi precisa condición. Yo lo creo a Él y es un asunto concluido. Amén. Dios se lo concedió a usted, hermana. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta, predicado el día 12 de diciembre del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 68 al 76. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Puerta de la Puerta, párrafo 68. Señora, yo no la conozco. Me supongo que esta es la primera vez que nos conocemos. ¿Lo es? Es una oración de las personas en la audiencia. ¿Ven? Eso es que lo causa. Ellos captaron la atención. Algo ocurrió en el auditorio. Ahora, yo solo le estaba hablando a la dama de algo que había sucedido. Ahora, si el Señor Jesús me revelara por qué está usted aquí, como hombre no puedo hacer nada por usted. Si fueran las finanzas lo que usted quisiera, yo creo que tengo como $20 o 37. Yo se los podría dar. Mas si fuera un problema doméstico, yo solo podré orar. Si fuera una enfermedad, no la puedo sanar. Mas todas esas cosas son suyas gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Ahora, si la dama, le haré saber si él está interesado o no. Si él me declara por qué está usted aquí, me creería que él lo conceda. Estoy analizando el rostro de una mujer que nunca he visto en mi vida, pero la mujer ha tenido un accidente. Ella se cayó y se desgarraron los ligamentos.
y estos se dieron en su pierna y apenas ella puede caminar. Los ligamentos no regresarán a su lugar preciso. Eso es precisamente lo que es. Así dice el Señor. Eso es verdad. 69. Ahora, ¿creerá si yo orara por usted? Usted crea eso. Lo que sea. No sé lo que dije. ¿Escuchó esa voz? Ese no era yo. ¿Cómo sabía lo que estaba mal? Mas lo que fue dicho fue acertado. Eso era él solo usando mi voz. ¿Qué es? Usted dice, es la forma que yo me someto al Espíritu. Y él es el que habla. Sencillamente es un don al que yo me someto. Y eso lo hace la fe suya. Eso es precisamente lo correcto. Su fe hace eso. Mire aquí para que pueda conocer la gloria de Dios. Aquí se sienta una mujer, justo aquí atrás. La segunda del final, justo allá atrás, ella estaba cuando eso ocurrió. Ella tenía problemas de sinusitis, correcto. Si ella creyera, Dios la sanará. ¿Lo cree, señora? ¿Con todo su corazón que el Señor la sanará? Si usted lo cree, usted puede recibir lo que le pida. Amén. La señora se lo perdió. Se volvió negro sobre ella y se mueve nuevamente. Allí es donde usted falla, porque usted no está alerta. ¿Cómo usted pudo perder eso? Aquí sobre una mujer corpulenta, sentada al final para demostrar la soberanía de Dios. La mujer que está sentada allá atrás, la corpulenta que está al final, está sufriendo de un problema femenino, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Lo tenía más, ahora ya no lo tiene. Su fe la ha sanado. Amén. 70. ¿Qué la tocó a ella? Ella nunca me tocó. Ella tocó al sumo sacerdote. Ahora puede irse, hermana. Usted sanará. Yo supongo que ella va, ¿por qué lado? Por este lado. No importa. Por donde sea. Solo tenga cuidado con los escalones. La soberanía de Dios. Dios es capaz de levantar hijos de estas piedras de Abraham. Cuando Dios hace un movimiento, Él lo hará. Ahora, aquí está una señora que es totalmente extraña para mí. No conozco a la señora. Nunca la he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Aquí estamos parados como extraños. Tal vez nacimos a muchas millas aparte, años aparte, y aquí nos encontramos. Que el Señor sea mi juez. Mas si el Señor me dice por qué está usted aquí, como a ustedes las personas, ¿lo creerán, señora? ¿Hay alguien aquí que conoce a la señora? Levanten su mano. Muy bien. Entonces ella debe ser de por acá. Ellos la conocen. Entonces ustedes conocen la condición de ella. Yo no. Mas si el Señor me lo revelara, entonces que ella sea el juez y ustedes sean el juez. Amén. Párrafo 71. ¿Cuántos saben por qué está la mujer aquí arriba? Levanten sus manos allá afuera. ¿Alguien? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Tal vez algunas de las hermanas o alguien. Que el Señor lo conceda, hermana. La dama está aquí arriba porque ella quiere que yo ore por un problema espiritual que ella tiene. Muy bien. Y además, ella tiene artritis. Eso es. Así dice el Señor. Levante su mano. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Muy bien, allí está. Ahora, ¿ven ustedes? Mientras más hablaba con la dama, se le dijo más, ¿ven? Pero la razón. ¿Ven ustedes? Tengo una fila bastante larga aquí. Yo quiero llegar a tantos como pueda. Esa es la razón porque no hablo mucho. Yo solo estoy agotado. Se suponían que estas eran mis vacaciones. Pero por causa que el hermano Hutchinson y el hermano Bosse me llamaron. Salí de casa para venir aquí y tener un tiempito de compañerismo. 72. Ella parece ser una persona amorosa, siendo como la estatura de mi madre. Ahora, permítanme hablar con ella una vez más. Sí, usted también tiene un crecimiento y usted quiere que ore por su muslo. Hay otra cosa. Veo una iglesia grande en un edificio. Y por alguna razón veo al hermano Hutchinson. Usted está parada y alguien está orando. Era yo.
Yo oré por usted en la iglesia del hermano Hutchinson. ¿Sí? La última vez que estuve aquí, sí, era un coágulo de sangre, ¿sí? Que estaba sobre su corazón y el Señor la sanó, ¿sí? Así dice el Señor. Vaya, hermana, eso se terminó ahora mismo. Digamos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ahora cree? ¿Siente usted esos 25 centavos? ¿Puede verlo en su presencia, su bondad? 73, yo no la conozco, jovencita, ¿verdad? No, no sé nada de la mujer, nunca la he visto en toda mi vida. Bien, ¿qué hace esto? ¿Por qué Jesús, eso una vez le sucedió a él? Porque Jesús, eso una vez le sucedió a él, ¿qué virtud salió de él? Yo solo soy un pecador salvo por gracia, porque esa fuerza se pararía aquí, no más de lo que él hizo. Ha acontecido más aquí en esta reunión de la que está escrita en la Biblia que cuando él estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué él me permitiría pararme aquí cuando él mismo se debilitó? Él dijo, mayores que estas, vosotros haréis. Estas cosas que hago, vosotros también las haréis, y aún más, muchas más. Mayores vosotros haréis, porque yo voy a mi Padre, y Él es mi fuerza. Cumple su palabra, ¿ven? Todo cae justo en la palabra. Si es Dios, haciéndolo. 74. Ahora, si la damita, si Dios me describiera y dijera el por qué está usted orando, usted es cristiana. Y si él me dijera la razón de su oración, ¿creería? No es por usted, es por alguien más. Es su hermano. Él es un paciente mental, ¿correcto? Ese pañuelo que usted tiene en sus manos, vaya y colóquelo sobre él. Envíeselo. Crea con todo su corazón. Dios le sanará a él si usted lo cree. Bendito sea el Señor. ¿Están creyendo? ¿Teniendo fe en Dios? Ahora sí pueden creer. Ahora, aquellas visiones, por supuesto, me debilitan. Su oración en mis manos me da escalofrío. Usted dice, ven, es una debilidad, ¿ven? No es solo esta reunión, son muchas tras noche. Son noches tras noches, años tras noche, año tras año. 75. Pero, hermana, hasta donde yo sé, somos extraños el uno al otro. No la conozco. Dios la conoce. Ahora, si somos extraños el uno al otro, la audiencia lo verá. Levante su mano para que sepan que somos extraños el uno al otro. Ahora, aquí somos cristianos. Y aquí está la Biblia de Dios. Y nuestras manos están levantadas, ven, somos extraños. Ahora, esto tiene que concluirlo. Usted en la fila, mire así. Vean por todas partes, observen y crean. Ahora, si Cristo prometió estas cosas, Cristo debe hacer estas cosas. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, entonces Él es el mismo en poder. ¿Es cierto eso? Él es el mismo en acción. ¿Es eso correcto? Él es el mismo en los motivos. Él es el mismo en los objetivos. Él es el mismo en misericordia. Él es el mismo en la actitud. Él es el mismo. 76. ¿Lo cree, señora? ¿La sentada allá? ¿La damita sentada aquí al frente? Muy bien. Usted tiene una tarjeta en su mano, pero usted no está en la fila. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Lo cree? Si Dios me dijera cuál es su problema, ¿le aceptará y creerá para su sanidad? Usted estaba tan feliz por eso. Ahora usted pídale a él en su corazón, permítame hablar. Sí, señora, usted quiere que yo ore por una condición que hay con sus ojos y en su cabeza. Si eso es cierto, levante su mano. Muy bien, recíbalo ahora. Ahora solo siga su camino y bote su tarjeta. Y puede irse y recibir lo que pidió. Yo le reto su fe allá afuera para que crea eso. ¿Creen todos ustedes? Pensé que era un joven. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, el día 12 de diciembre del año 1957. Para continuar y concluir con este glorioso mensaje, hermana Janet, en los párrafos 77 al 85. Continuando con el mensaje, La Puerta de la Puerta, predicado el 12 de diciembre de 1957, párrafo 77. Una mujer, solo al mismo tiempo, ella está ya sufriendo, la dama de color. También tiene algo en sus ojos, quiere que se ore. También hay algo malo en su pecho, ¿cierto? ¿Cree usted que yo soy el profeta o el siervo de Dios? ¿Lo cree? ¿Cree usted que recibe su sanidad ahora? ¿Cora, en verdad lo cree? Señorita Cora Smith, ese es su nombre. Ajá, muy bien. Entonces, siga, su fe la ha salvado. Amén. Ahora, ¿creen con todo su corazón? Eso estremeció a la dama sentada aquí. ¿Está usted en la fila de oración? ¿Es ese el paciente? Usted está sufriendo una cosa terrible. Usted tiene artritis. Usted tiene problemas de la cabeza. Usted tiene hemorroides. Usted tiene un tumor en su estómago. Correcto. Solo dese la vuelta y salga de la plataforma. Vaya a casa y esté bien. Cristo le ha sanado. Si solo puede creer, todo es posible. Si solo puedes creer, están creyendo, tomándolo a él como su sanador, su salvador. 78. Ahora, esta persona que está parada aquí, ahora, seamos realmente reverentes. No quise oír. Tengo que seguir al Espíritu. ¿Ven? ¿Han visto la fotografía? ¿Cuántos alguna vez han visto el ángel? Esa luz, ¿no la tienen aquí? Algunos de ellos la tienen. Gene, ¿la tienen aquí? No sé si tienen o no las fotografías. ¿La tienen aquí? Es la huella y documento del FBI, Oficina Federal de Investigación. Aquí lo tienen. Es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Esta se encuentra en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que alguna vez ha sido fotografiado. Alemania. Tres veces fue tomado por una cámara el año pasado, descendiendo, dando el discernimiento y regresando. Y Jorge J. Laxi, el jefe principal de huellas y documentos, la examinó. Allí tienen su redacción. ¿Ve? Ese mismo ángel no está a más de 2 pies de donde yo estoy parado aquí en este momento. ¿Qué es? Es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. 79. ¿Cuántos saben que Jesús se fue en una columna de fuego cuando él salió de esta tierra? ¿Cuántos saben eso? Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, vengo de Dios y vuelvo a Dios. Cuando él estuvo, ¿cuántos saben que Jesús era el Logos, el ángel del pacto, el Cristo que guió a los hijos de Israel a través del desierto? Él era la columna de fuego, él era la roca. Ven, luego él volvió a Dios. Y cuando Pablo se encontró con él, caminó a Damasco, él todavía era la columna de fuego, él que cegó los ojos de Pablo y él le dijo, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién entró a la cárcel y sacó a Pedro de la prisión? Esa luz, esa noche, el ángel del Señor sencillamente abrió las puertas y salió de la cárcel. Y aquí está él, 1900 años después, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Sus obras prueban que él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su fotografía, su luz, porque dice usted, ¿por qué yo no lo veo, hermano Branham? Las personas que estaban con Pablo no lo vieron. Están, si usted deja que Dios le unja sus ojos, se abrirán. Ahora hablemos con la dama. 80. Señora, si el Señor Jesús me revelará cuál es su problema, ¿lo creerá usted? Ahora yo no la conozco, nunca la he visto, mas Dios la conoce a usted. Usted está sufriendo de una condición de sangramiento de úlceras. Eso es verdad. Veo la sangre al igual que la luz se mueve sobre usted. Veo la sangre gotear, una úlcera hemorrágica. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará? Ahora, ¿creen ustedes allá afuera? Ahora, si yo solo digo, si el Señor me declara algo más acerca de esta mujer, exactamente como lo hizo hace algunos momentos, ¿cuántos de ustedes pensarán y luego creerán, aún los que están aquí en la línea, creerán que la fe está anclada en su corazón, y todo el grupo de ustedes pueden ser sanos aquí en este preciso momento? ¿Creen eso? Si el Señor lo haría, lo hiciera. 81. El Señor sabe que no conozco a esta mujer. Ella sabe que no la conozco. Pero ven, podemos continuar con esto aquí. Van a ser las 11 en punto. Y podríamos seguir. Ven, pero permitan que esto les sea suficiente. Oh, sí. Yo oro a Dios para que usted entienda que este es Cristo que está tocando la puerta de su corazón para entrar. Y usted puede hablar con él y decirle cuál es su necesidad. Mire a las personas allá afuera en la audiencia, sin tarjetas de oración. ¿Eso no sucede aquí arriba? ¿Cómo es que ellos hablan y el Señor entra para cenar? Él va hablando. Usted tiene esto o aquello o lo otro o lo que sea. ¿Ven? 82. Ahora, yo no sé lo que él dijo de cuál era el problema de ella. Ahora mismo no me recuerdo. El sangramiento, ¿cierto? Una úlcera hemorrágica. Ahora, solo hablemos por unos momentos y veamos. ¿Usted está consciente que algo está ocurriendo? ¿Hay un sentir alrededor suyo? Algo realmente dulce, humilde, un sentir de mansedumbre. ¿No es verdad? Todo lo que está entre usted y yo es esa luz moviéndose. ¿Hay algo más en su corazón para que se ore? Y eso un hombre es su esposo. Él está sufriendo de, hay algo mal con sus piernas. Un vehículo lo atropelló en sus piernas. Él está aquí. Él es un barbero. Eso es correcto. Ahora eso ya terminó. Ahora vaya agradeciendo a Dios por su sanidad. 83.
El Señor sabe que conozco a esta mujer. Ella sabe que no la... ¿Creen ustedes? Ahora dígalo en su corazón. En este momento, bandito Señor, tengo el poder de comprar, de compra de mi sanidad. Levanten sus manos. Yo tengo el poder de comprar, de compra de mi sanidad. ¿Lo creen? Por eso se va a orar. Él conoce su condición. ¿Tiene usted el poder de compra de su sanidad? Entonces levantemos a Él nuestras manos, lo que puedan, así de esa manera. Ahora sean realmente reverentes y repitan conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, ahora te agradezco por abrir mi entendimiento. Ahora creo en mi corazón que estoy completamente convencido que Jesucristo, tu Hijo, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Ahora lo acepto a Él como mi sanador. Abre mi corazón. Yo abro la puerta de la fe. Rindo a ti toda mi vida. Sé el Señor de mi fe. Te recibo ahora. Párrafo 84. Ahora, con sus rostros inclinados. Esa fue la oración de ustedes. Ahora, manténgase en silencio ante Dios. Manténgase realmente quieto, oh hermano Hutchinson. Sobre esta audiencia, esa luz verde esmeralda, oh, ¿qué confesión te ha hecho sobre esta audiencia? De seguro que ustedes entienden. Yo no soy un fanático, yo soy su hermano. El Señor Jesús está aquí en el gran poder y su presencia está aquí para sanarlo absolutamente. Ahora solo manténgase en silencio y crean que esa simiente se está moviendo allá en su alma, allá dentro de su corazón. Y mientras usted está creyendo, manténgase quieto delante de Él. Yo voy a orar por ustedes. Y solo hay una cosa que lo mantiene a usted de no recibir su sanidad. Y es una pequeña sombra oscura, un pequeño rechazo, una pizca de incredulidad a su alrededor. Voy a orar para que Dios quite eso y un estallido glorioso de fe para que cada persona sea sana. Párrafo 85. Señor Jesús, tú que oyes las confesiones y has oído a estas personas lo que han dicho, tú has venido y te has manifestado y aquí están ellos sentados con sus manos levantadas en el aire, sus cabezas hacia abajo en el fango de donde tú los sacasteis. Y ellos han estado enfermos en sus cuerpos. Satanás los ha cegado, pero en esta noche él está derrotado. Oh, Satanás, solo eres un engaño y estás expuesto. Fuisteis derrotado en el Calvario por nuestro Señor Jesús y nos paramos firmes como cristianos victoriosos esta noche en su sufrimiento, que es suficiente, su muerte vicaria, su gloriosa resurrección. Y te conjuro por el Dios viviente a través de Jesucristo que dejes a esas personas, a cada uno de ellos. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Vete y que cada una de estas personas sean sanadas por la gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanas Janet. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, La Puerta de la Puerta, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 12 de diciembre del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de sus gloriosos mensajes. El siguiente mensaje, titulado
Y entonces llegó Jesús. Mensaje también predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Iniciamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Amén, hermanos. Comenzando con este mensaje, y entonces llegó Jesús, párrafo 1. Mantengámonos de pie e inclinemos nuestros rostros para un momento de oración. Bendito y eterno Dios, venimos a tu presencia en este momento por medio de la oración para dedicarnos como siervos tuyos. Pedimos que tú nos bendigas de una manera especial esta noche y estos queridos hijos tuyos que esperan en esta habitación fría. Y estamos conscientes que algún día, cuando la muerte vaya a congelar nuestros cuerpos, y si en esta noche no estamos preparados, nos prepararemos para encontrarnos con esa hora. Y que cuando la muerte entre a nuestra habitación para sacarnos de esta vida a aquel que está más allá, que lleguemos con gozo, una fe, sabiendo que conocemos a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. 2. Padre, si hay alguno aquí que no pudiera estar en este evento, en aquel clamor victorioso de San Pablo, yo he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Que esta sea su noche de preparación. Sana al enfermo y al necesitado, Señor, bendícenos en estas pocas palabras y recibe la gloria, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Ha sido una decepción tan grande en esta noche para todos nosotros, porque nuestro horno se ha dañado, y sin nada de fuego, por lo tanto, sería cruel que los retenga tanto tiempo. Y ustedes son tan afectuosos que salen de todas maneras y les doy la gracia por eso. Y entiendo que mi hijo me dijo en la puerta que las reuniones se llevarán a cabo. Supongo que lo anunciaron en Brooklyn. Párrafo 3. Pero si es la voluntad del buen Señor de los cielos, en el mes de mayo tendremos todo el mes para tener aquí esos grandes servicios en Nueva Inglaterra. Gracias. Ya ellos se están preparando. Hay un hombre de negocios que está en el comité y va a ir de iglesia en iglesia, de un sitio a otro. Y queremos la cooperación de todas las iglesias. No importa cuál es su punto de vista de religión. Si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, y usted lo ha aceptado a Él como su Salvador personal, usted es mi hermano y hermana. Y si Dios lo ha aceptado a usted con todas sus características, debemos de estar lo suficientemente agradecidos para reconocer el uno al otro como hermano y hermanas. ¿Ven? Todos estamos trabajando por un gran propósito y es por el reino de Él. Y algo diferente a eso sería el motivo errado de todas maneras. Párrafo 4. Ahora me siento muy apenado por esto. Estoy seguro que el hermano Hutchinson está avergonzado y apenado, pero es algo que no pudimos evitar. Es un asunto que se ha hecho aquí. Tal vez el edificio es muy viejo, al igual que el horno, pero yo solo quiero hablarles solo por unos momentos a leer la escritura y solo quiero apresurarme. Luego oraremos por los enfermos y alabaremos al Señor y solo entremos al servicio y alabémosle a Él. Mañana por la tarde, si es la voluntad del Señor, quiero hablar del tema que he planeado para esta noche y para otro lugar. Creo que es un tema que está más o menos cronometrado para la iglesia de este día. El tema era a él oír. Mañana en la noche desearía hablar de una manera notable para reconocer. Párrafo 5. La razón que deseo leer su palabra y hablar de ella es porque mis palabras son las palabras de un hombre y pueden fallar, porque yo solo soy un hombre, pero su bendita palabra es la palabra de Dios y no puede fallar. Me gustaría leer en San Juan 17, en San Juan el capítulo 11, las primeras cuatro palabras del verso 17. Y entonces llegó Jesús. Usted dice, hermano Branham, usted tiene un texto muy pequeño. Eso no hace diferencia alguna o simplemente cuán largo o grande sea el texto. Es lo que es. Él es el valor. Y algunas veces le damos más valor a las oraciones largas y en el mucho tiempo prolongado. Pero algunas veces eso no es correcto. No hace mucho yo estaba meditando en un amiguito mío. Yo sabía que no era amigo mío, pero sabía del muchacho. Él estaba buscando en un viejo desván en el piso de arriba del edificio
y él halló en una vieja cajuela una pequeña estampilla postal guardada como de media pulgada, 1,27 centímetros, cuadrada. La observó y pensó, esa es una vieja estampilla. Así que el muchacho, con la paleta de helado en su mente, corrió hasta donde el coleccionista de estampillas y dijo, ¿cuánto me daría por esta estampilla? Párrafo 6. Y él observó, el coleccionista de estampillas, sabiendo que era una estampilla de valor, él dijo, te daré $1 por la estampilla. Oh, fue una venta rápida y con eso podría comprar muchos helados. Así que él vendió la estampilla. El coleccionista de estampilla la vendió por $50. Después fue vendida por $500 y luego fue vendida por $250,000. Y así continuó. ¿Ven? No es que tan grande sea, es el valor que tiene. La pequeña estampilla, ese pedacito de papel era insignificante, pero era el valor que estaba escrito en la pequeña estampilla lo que hacía tan valiosa. Y así de esa manera es la palabra de Dios. Cada pequeño texto es tan valioso, o cada palabrita podemos hacer que nuestra alma se ancle en ella, porque es la palabra inmortal de Dios. Todas las demás cosas fallarán, mas la palabra de Dios nunca fallará. Párrafo 7. Esto me recuerda no hace mucho una niñita en Canadá. Hace algunos años, cuando estuve en Vancouver, el difunto Vancouver, y yo notaba la emoción sobre mi administrador, el señor Baxter, mientras él observaba al rey y la reina mientras transitaban, y ella en su hermosa vestidura, y aunque el rey sufría de esclerosis múltiple y además de problemas en el estómago, él se sentó correctamente en su carruaje y hablaba, y sus gobernados o la gente le hacía reverencia mientras él pasaba. Y el señor Baxter, él dijo que se levantó y lloró porque el rey iba pasando. Era la primera vez que él lo había visto y sencillamente ese momento le produjo una emoción. La pequeña escena del rey mientras pasaba, yo pensé, oh, ¿qué será cuando nuestro rey de reyes comience a pasar? Solo una ojeada de él en la gloria cuando nuestra jornada haya finalizado. Estas nochecitas frías en los auditorios y las desilusiones entonces se desvanecerán como si nada. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Y recordando, iniciamos un nuevo mensaje titulado Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 8 al 17. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Y entonces llegó Jesús, del año 57, 12, 13, párrafo 8. Las escuelas salieron para ver al rey, y los profesores querían ser tan patriotas que le dieron una banderita a cada niño. Una banderita canadiense o británica para que la ondeara mientras el rey pasaba. Y me agrada a Jesús porque él se da cuenta de cada cosa que hacemos. Usted dice, hermano Branja, tal vez yo he visto un hombre contar la recolecta y no habría tenido solo unos cuantos centavos para colocar en la recolecta. Mas Jesús lo vio. Usted no podría. Usted dice, bueno, yo no he hecho mucho por él. Pero cualquier cosa que usted haya hecho, él lo vio. La mujer que colocó en la recolecta solo unos cuantos centavos, Jesús dijo, ella colocó más que los ricos, fueron los diezmos de ella. Ella colocó todo lo que tenía para ganarse la vida. No importa lo poco que es, cuán pequeño y nuestro culto tendrá que ser por causa de la condición climatológica. Jesús verá nuestra sinceridad y estoy seguro que él responderá. Párrafo 9. Como decía de la niñita, todos ondearon sus banderitas. Allá ocurrió un accidente que siempre impactó en mi corazón. Y fue esto, una niñita chiquitita colocando su banderita sobre su hombro. Ella bajó para ondear al rey cuando pasara. Y cuando toda la multitud había despejado, la niñita no se presentó con el resto de las niñitas. Y la maestra se alarmó y salió a la calle para hallar a la niñita. Y la niñita fue hallada con su cabeza recostada sobre el poste telegráfico.
Entonces la maestra le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿No viste al rey? ¿No ondeaste tu bandera? Ella dijo, sí, maestra, yo ondeé mi bandera, como el resto de ellas lo hicieron. Dijo, ¿no viste al rey? Dijo, sí, maestro, yo vi al rey. Bueno, entonces, ¿por qué lloras? La niñita respondió y dijo, yo vi al rey, pero yo era tan pequeñita y el rey no me vio a mí. Párrafo 10. Pero ¿qué diferencia es con Jesús? Él ve cada movimiento que usted hace, cada palabra amorosa que usted expresa y cada obra amorosa que usted hace. Todo eso significa mucho para él. Estas palabritas aquí en esta noche, de estas cuatro letras de texto que leímos, ellas pueden ser selladas su destino eterno. Su actitud hacia estas palabras, eso es la que las hace importante. Esas palabritas lo pueden liberar del pecado en esta noche. Esas palabritas lo pueden condenar a usted en esta noche. Esas palabritas lo pueden libertar de la enfermedad y sufrimiento en esta noche. Si usted las recibe, más tienen que ser recibidas. Párrafo 11. Hace algunos años, durante la época de Abraham Lincoln, creo que fue durante la época que él fue presidente de los Estados Unidos, hubo un soldado que hizo algo malo y fue juzgado en los tribunales y fue hallado culpable del crimen y el juicio era la muerte, el castigo de su crimen, y debería de ponerse de pie frente a un pelotón de fusilamiento y ser ejecutado. Alguien se dirigió al presidente para interceder por él, y cuando el presidente tuvo compasión y solo tomó un trozo de papel y dijo, perdonado, presidente Lincoln. Y él corrió rápidamente hacia el hombre y se lo entregó y le dijo, estás perdonado por el presidente de los Estados Unidos. Párrafo 12. Bueno, él tomó el trozo de papel y dijo, oh, estas cosas tan pequeñas es la que me perdona. ¿Por qué? No lo recibiré. Y lo arrojó. El otro hombre lo recogió y se acercó al soldado y dijo, señor, aunque es un trozo de papel rascado del escritorio del presidente, su nombre está allí y usted está perdonado, y él rehusó recibirlo. Y a la mañana siguiente fue fusilado al amanecer, de acuerdo al castigo de lo que había hecho. La ley fue aplicada. Y aquí estaba el nombre del presidente firmado, y el hombre fue perdonado y el hombre fue fusilado después que el presidente había firmado su libertad. Y luego esto fue verificado en los tribunales supremos de nuestra amorosa nación. Y esta fue la decisión del Tribunal Supremo. Entre paréntesis, presten atención a esto esta noche. Un perdón no es un perdón si no es recibido como perdón. Y estas palabras son su perdón si usted las recibe como perdón de su pecado por su enfermedad o su indiferencia hacia Dios. Es su perdón escrito. Párrafo 13. Como dices, entonces llegó Jesús. Tal vez eso fue como cualquiera que conoce el contexto de esto. No tendremos tiempo de desarrollarlo para usted en esta noche, en la fría habitación, pero fue durante la época de la muerte de Lázaro, su amigo. Marta y María habían sido sus amigos muy cercanos y él estaba relacionado con ellos. Y en una ocasión Jesús recibió una visión del Padre y él. Dios le dijo que saliera de aquel lugar y fuera a otro lugar donde Lázaro iba a morir. Ahora usted dice, hermano Branham, eso no está registrado en las Escrituras. Pero en San Juan 5:19, Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Si lo nota él como la gran visión, él se alejó por 4 días y fueron a buscarlo porque Lázaro estaba muerto. Párrafo 14. Ahora, no sabemos cuál era la enfermedad de Lázaro, pero algunos historiadores han dicho que él murió de hemorragia en los pulmones. Sin embargo, él empeoró su salud y el médico tal vez no pudo hacer nada por él. Luego, un poquito después, se enfermó hasta el punto hasta que murió. Y cuando murió, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos dijeron, bien, si duerme, sanará. Ahora ven. Ellos no lo captaron, y muchas veces nosotros tampoco. La palabra muerte quiere decir separación.
no significa que usted muere por siempre. Usted solo está separado de sus amigos. Usted está vivo en alguna parte. Y fíjese que los discípulos dijeron, si duerme, sanará. Párrafo 15. Y Jesús le dijo en su propio entendimiento, Lázaro está muerto y por causa de ustedes me alegro que no estaba allí, mas voy a despertarle. Oh, qué cosa tan maravillosa era esa cosa. No dijo, mas voy a ver si lo puedo despertar. Dijo, mas voy a despertarle. ¿Puede imaginarse la desilusión de aquella pequeña familia? Habían sido excomulgados de su iglesia de la adoración, donde sus padres habían adorado porque habían aceptado a Jesús como el Mesías. Y aquí puedo oír las burlas de los incrédulos diciendo, ¿dónde está tu evangelista, tu sanador? Cuando llegó la hora a su propio amigo, le dejó morir. Párrafo 16. Pero hemos sido enseñados que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Dios está haciendo que todo se mueva de acuerdo a su reloj, su gran reloj, mientras está sonando el tic-tac. Y luego aquella familia, cuando había visto la hora más oscura, excomulgado de su iglesia, degradado en las sociedades de su iglesia, sus amigos que habían puesto tanta confianza y les había fallado, aparentemente todas las esperanzas se habían desvanecido. Lázaro estaba muerto y hacía 4 días que había sido enterrado. La descomposición comienza a las 72 horas, 3 días. Tal vez su nariz ya se le había caído de su rostro. Eso es lo primero que ocurre. La nariz se dobla y se desprende y los gusanos insertándose en su cuerpo. Y luego justo en ese momento trágico, cuando habían visto la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Oh, él le agrada hacer eso. Él viene en el momento más oscuro. Llegó Jesús. Párrafo 17. Pero nuevamente entonces, solo tomaré un poquito más de tiempo para decir esto. Cuando llegó Jesús, si él no es aceptado, entonces no le hace ningún bien que pase por su camino. Pero cuando él es tan bondadoso para que él mismo venga y se muestre a sí mismo, debemos entonces ser tan agradecidos para que usted lo reciba a él, para que le crea. Ahora, la pequeña Marta había estado tan retrasada concerniente a las cosas espirituales. María era la que se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba. Pero creo que en este pasaje, Marta demostró exactamente de qué estaba hecha. Ella escuchó que Jesús venía y comenzó a buscarlo por las calles para encontrarse con él. Ahora, aparentemente, ella tenía el derecho de regañarlo y decir, ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Más, para Marta no era cuestión de si él venía o no. El asunto es que él finalmente estaba allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 18 al 24. Dice, y eso no hace ninguna diferencia en esta noche, cuántas reuniones de oraciones y lo que hemos hecho y así sucesivamente. Él está aquí ahora. Él ha venido. Eso es el asunto principal. Y está en nuestra hora más oscura. En la historia del mundo en el que ahora vivimos, sabemos que ambos políticos y como religioso y todo parece estar en un caos en esta hora. Entonces llegó Jesús. Fíjese ahora cuando ella salió a encontrarse con Jesús, en lugar de darle una tremenda reprimenda. Cuando la vio, ella dijo, oh, me agrada esto. Cayó postrada delante de él y su hermoso rostro mirando hacia el rostro del maestro. Ella lo reconoció rápidamente como su señor. Párrafo 19. Usted, ¿recuerdan anoche cuando prediqué sobre la puerta del corazón? Después que el Señor ha entrado en otras puertas que debemos abrirle a él. Y él no puede entrar hasta que cada puerta se abra. Luego él es tu señor. Eso es lo que ocurre aquí en Newark. Eso es lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que pasa con la iglesia en el mundo entero. Usted lo aceptará como su salvador, pero rara vez, nunca como su señor. Señor es la propiedad que controla. Él controla tus emociones. Él controla tu fe. Él controla tu amor. Él controla tu vida. Él tiene el control completo de usted
y usted camina en el Espíritu del Señor Jesucristo, la Biblia dice. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El señorío de Cristo lo ha controlado a usted. Párrafo 20. Cuando un hombre lo golpea a usted en el rostro, el señorío lo controla a usted. Alguien dice algo maléfico de usted, el señorío lo controla a usted. Cuando el doctor dice, lo lamento, pero mi habilidad médica me dice que usted debe morir. No hay más nada que hacer. Mas el señorío de Cristo lo controla usted por medio de su palabra. Por su llaga fuimos curados. El señorío. Él abre la puerta y dice, he aquí me paro a la puerta. Te doy fe sobre todas estas cosas. Entonces usted ignora cualquier otra cosa. Usted dice, yo sería un cristiano, pero mi vecino se reiría de mí. Luego Cristo toma el señorío de sus emociones. Yo testificaría a mi jefe, pero tengo miedo. Entonces Cristo toma el señorío. Párrafo 21. Y él había tomado el señorío en el corazón de Marta, y cuando lo hizo, ella se postró a los pies de él y dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Oh, eso ató y estremeció las emociones de él. Recuerde, él había estado durante 4 días, y la oscuridad y todo lo demás había venido. Toda esperanza se había desvanecido. Tal vez existe la misma cosa para las personas de aquí en esta noche. Tal vez su amado doctor, el doctor que le ha estado tratando de por años, dice, no hay más nada que pueda hacer usted, tiene que morir. Y ahora, ¿qué del señorío de Cristo? Él ha venido y él está aquí para ayudarlo. Si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubiese muerto. Jesús, una visión dada por el Padre para que fuera a resucitar a Lázaro, cuestionada por una mujer. Si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubiese muerto. Presta atención a la siguiente afirmación de ella. Mas también sé ahora que todo le pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, me agrada eso. Cualquier cosa que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Dentro de poco me gustaría predicar sobre eso. Marta había estado leyendo la Biblia. Párrafo 22. Allí es donde falla la gente en tener fe. Ellos no leen la Biblia. Marta había leído donde la mujer sunamita se le había muerto su bebé. Todo estaba bien mientras ella consiguiera al profeta. Y ella se mantuvo con ese profeta hasta que cumplió el deseo de su corazón, porque la mujer sunamita reconoció que Dios estaba en el profeta. Y el profeta intentó de darle un pañuelo para que le colocara encima. Mientras, creo que fue de allí donde Pablo obtuvo la idea de colocar sudario sobre los enfermos. Pero él tenía personal bajo su mando. Le dijo a Jesse, ve y colócalo sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba sobre un palo, estaba en el profeta. Ella dijo, no te dejaré. Párrafo 23. Y luego Marta había visto la misma cosa. Ella dijo, si Dios está en su profeta, de seguro él está en su hijo. Elías era el representante de Dios en el día de la sunamita. Jesús fue el representante de Dios en el día de Marta. Y su iglesia es su representante en este día. Su iglesia, el cuerpo de creyentes, son su representante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Oh, el poder de la iglesia cristiana que recae sobre el dormido en esta noche por causa de la incredulidad! Fíjese mientras siguieron. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero aún, Señor, lo que lo pides a Dios, Dios te lo dará. El doctor pudo haber dicho, solo le quedan pocos días, mas también sé que todo lo que pidas a Dios. Párrafo 24, por último. ¿Está él vivo? ¿Podría usted hablarle a él? Él vive por siempre para interceder a la diestra de su majestad. Él nunca duerme. Él no está muerto. Él ha resucitado una vez y él es el mismo en principio, poder, acción, manifestándose ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él vive por siempre. Él es el sumo sacerdote que se puede tocar por causa de nuestras debilidades. Lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Algunas veces medito en aquella historia de Jonás y lo comparo con la gente de hoy en día, aquellos que ven a sus síntomas en lugar de la palabra de Dios.
Ustedes saben, Jonás era un descarriado. Eso es un asunto fuerte de decir para un bautista, pero él era un descarriado. Y él estuvo en el vientre de una ballena en el fondo del océano y tenía sus manos y pies atados. Y haciendo en el vientre de la ballena en el fondo del mar, él rehusó ver los síntomas. Y aunque los viera, estaba en el vientre de la ballena, mas no lo vería. Él dijo, yo me rehuso porque están sus vanidades mentirosas. Una vez más contemplaré en tu santo templo. Usted no puede esconder en un creyente de su oración. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado el día 13 de diciembre del año 1957. Continúe, hermana Reina, por favor, en los párrafos 25 al 31. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, entonces llegó Jesús. Párrafo 25. Y cuando Jonás se volteó en el vientre de la ballena y miró hacia el templo en lo mejor de su conocimiento, donde cuando Salomón dedicó y oró diciendo, cuando tu pueblo estuviere en problemas y mirara hacia este santo lugar, entonces yo oiré desde los cielos. Y Dios honró la oración de Jonás y lo mantuvo vivo por 3 días y 3 noches y le proveyó oxígeno y lo libertó en el lugar que Dios quería que fuera. 26. Y si Dios haría eso por un hombre que miró el templo terrestre, edificado por un hombre terrestre que después se descarrió y se volvió a los ídolos, si Dios honraría a aquel hombre porque él creyó la oración de Salomón, cuanto más él honrará la oración suya en esta noche, que no tiene que ver los síntomas u otra cosa. Más bien mire al cielo donde él se sienta en la presencia de Dios con su propia sangre como intercesión por sus pecados mientras él intercede. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la presencia del Padre vive por siempre para interceder. Medite en eso. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando esto ocurrió, ella dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 27. Preste atención a él. Observe sus emociones. O él quiere recibir los corazones así nada más. Tu hermano resucitará. Él dijo, preste atención a esta hermosa joven hebrea. Sí, señor. Él se levantará en la resurrección en el día postrero. Ahora, nunca hubo un hombre capaz de decir esto anteriormente y desde entonces nunca lo habrá, aparte de él. La Biblia dice, no hay hermosura en él para que le deseamos. Probablemente era una persona de baja estatura. Él estiraba sus hombros y decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que vive y cree en mí, no morirá. Esa fue su promesa eterna. Y él mismo dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Qué consolación tenemos en esta noche cuando Dios dijo algo? ¿Dónde le habéis sepultado? Hace algún tiempo una señora me decía, Reverendo Branham, una cosa acerca de su predicación. Usted hace mucho alarde sobre Jesús. Yo le dije, señora, yo no podría vanagloriarlo lo suficiente de él. Bueno, ella dijo, usted lo hace a él divino como él solo fue un profeta. Cuando él solo fue un profeta. Oh, dije yo, disculpe, él era divino. 28. Él era Dios. Dios manifestado en carne. Y él solo fue un profeta. Todos estábamos perdidos. Él no era ni judío, no gentil. Él era Dios. Su sangre provino del propio poder creativo de Dios y creó las células de sangre. María solo fue la incubadora. Eso fue todo. La mujer produce el cigoto. El hombre produce el germen de vida. Él no tuvo masculino o femenino en lo sexual.
sino que su Padre Celestial creó la célula sanguínea. Por lo tanto, la sangre era la propia sangre de Dios, no por el deseo sexual. Es justo allí donde nuestra bendita esperanza reposa. Mi esperanza es fundamentada nada menos que en la justicia y en la sangre de Jesús. Cuando todo lo que mi alma desvanece, Él es mi roca y allí me permanezco. Eddie Perrone dijo: en Cristo la roca sólida me paro, todo lo demás es arena movediza. ¡Qué cosa tan hermosa! Yo soy, no, yo seré. Ahora, yo soy por siempre la resurrección y la vida. Estoy tan contento de conocerlo como mi Salvador. 29. ¿Dónde le habéis sepultado? Esta mujer dijo: Señor Branham, si yo le pruebo por la Biblia que él era solo un hombre, ¿lo aceptará? Yo dije: ¿si la Biblia lo dice así? Ella dijo: puedo probarlo. Y ella usó el capítulo 11 de San Juan, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro y la Biblia dice que él lloró. Yo dije: eso es correcto. Ella dijo: entonces eso prueba que si él pudo llorar, él era un hombre. Yo dije: él era hombre, pero él era un Dios hombre. Párrafo 30. Eso es correcto. Yo dije: cuando él fue a la tumba y lloró, él era un hombre. Mas cuando él se levantó y encogió sus pequeños hombros hacia atrás y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el hombre que había estado muerto por 4 días se puso sobre sus pies y vivió nuevamente. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de los labios del hombre. Eso fue verdad. Él era un hombre cuando descendió de la ciudad y le dio una ojeada al árbol para hallar algo de comer. Él era un hombre, mas cuando tomó los 2 peces y los 5 panecitos de cebada y alimentó a 5,000, él era más que un hombre. Él era un hombre más cuando virtud salió de él para sanar y así sucesivamente durante el día. Cuando aquella noche estaba sobre la pequeña barca, 10,000 demonios del mar juraron ahogarlo. Y aquella pequeña barca se estremeció allá afuera como un tapón de botella. Párrafo 31. Él era un hombre cuando estaba dormido, mas cuando puso el pie sobre el barandal de la barca, miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece. Y las olas y los vientos le obedecieron. Él era más que un hombre cuando hizo eso. Él era Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado el día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 32 al 37. Amén, hermanos. Párrafo 32. Él era un hombre en la cruz cuando clamó por misericordia. Él era un hombre cuando murió, mas en aquella mañana de Pascua, cuando se abrió la tumba y los sellos se rompieron, la muerte y el infierno ya no pudieron contenerlo más tiempo. Él salió triunfante. Él era más que un hombre. Con razón, él ha estremecido los corazones de los creyentes y de los poetas y así repetidamente. Uno escribió: viviendo él me amó, muriendo él me salvó, sepultado él llevó lejos mis pecados, resucitando él justificó libre por siempre. Algún día él vendrá, oh glorioso día. Él ha sido el tema de la iglesia y de los poetas y profetas de las edades. Párrafo 33. Algunas veces en las horas más oscuras, entonces Jesús llega. Fue en la hora más oscura que los jóvenes hebreos alguna vez le vieron. Una mañana cuando el rey había calentando 7 veces más el horno de lo alguna vez se haya calentado, la hora más oscura en la que
aquellos muchachos que alguna vez hayan visto. Entonces Jesús venía cabalgando sobre las olas del cielo, los enfrió y los congeló. Tal vez fue en la hora más oscura que aquella mujer del flujo de sangre alguna vez haya visto. Ella había gastado todo su salario. Tal vez había gastado el dinero de la hipoteca, de la granja. Ninguno de los médicos había podido curarla. Era la hora más oscura que ella había visto. Pero entonces llegó Jesús. Correcto, justo a tiempo. Párrafo 34. El hombre que había sido llevado y puesto en el estanque de Betsaida, en las aguas. Él había estado enfermo por 38 años. Nadie lo había podido ayudar. Allí estaba él sobre un jergón, desamparado. Probablemente era su hora más oscura. Entonces llegó Jesús y le ayudó. Fue aquel ciego Bartimeo quien se sentaba afuera de los muros de Jericó, temblando de escalofrío a causa de los vientos, cuando aquellos vientos fríos de noviembre soplaban. Él era ciego, él era pobre. ¿Qué haría él? Era su hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Esa es la manera que Jesús lo hace. Párrafo 35. Los discípulos después de la muerte del Señor Jesús anduvieron todo el día con alguien, no sabiendo quién era él. Ese era Cleofás y su amigo. Y llegaron a Emaús y dijeron: ¿Eres solo un forastero? ¿Eres solo un forastero y no sabes que a Jesús, al que esperábamos que fuera el rey de los judíos, ha muerto, crucificado y ha sido sepultado? Y este es el tercer día. ¿Eres tú forastero de por aquí? ¿Y no sabes lo que ha pasado? Luego, cuando él los reunió a todos en una pequeña edificación, un pequeño restaurante, y cuando la camarera había tomado la orden y se fue y trajo una rodaja de pan, entonces Jesús hizo algo. Lo hizo de manera que ningún otro pudo hacerlo, sino así como él. Al final, él se reveló a sí mismo y lo hizo de la forma antes de la crucifixión. Los ojos de ellos fueron abiertos. Se hizo una luz en sus corazones. Era para ellos la hora más oscura. Mas entonces llegó Jesús. En esta hora en la que estamos viviendo, en este gran caos en el que estamos, es la hora más oscura que el mundo alguna vez haya visto. ¿Dónde es la esperanza? Sputnik está en los cielos, bombas atómicas, misiles controlados, guerras. Cualquier nación pequeña puede destruir el mundo. Guerra. ¿Qué sería? Párrafo 36. Si tuviéramos un presidente como el que él tenemos ahora, Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, un hombre extraordinario, o si tuviéramos uno en cada condado, no podríamos estar seguros. Si tuviéramos refugios contra bombas debajo de todos estos lugares y demás, aún así no pudiéramos estar seguros. Solo hay un lugar seguro y ese es en Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el refugio contra bombas. Permaneceremos bajo sus alas. Descansaremos seguro. Algunos de ustedes
Aquí se han enfrentado a la hora más oscura. Tal vez los médicos le han dicho que ya no hay esperanza, pero sí hay una esperanza. Jesús ha venido en esta hora oscura. Él ha venido a su iglesia. Él se está revelando a sí mismo y haciendo exactamente lo que Él hizo aquí en la tierra cuando estuvo aquí antes de la crucifixión para cumplir su palabra. Párrafo 37. Cuando Él estuvo en la tierra, Él no afirmó ser un sanador. Él dijo: "No soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí". El mismo Padre que estaba en Él está en usted. Les daré vida eterna. Y cualquiera sabe que la palabra eterno viene de la palabra griega Zoe. Y Zoe es parte de la propia vida de Dios que está en usted. Todo tiene un principio y tiene un final. Su vida mortal tuvo un principio y tiene un final. La tierra tuvo un principio y tiene un final. Mas las cosas que no tuvieron principio no tienen un final. Y hay una sola cosa que no tuvo principio ni final. Y ese es Dios. Y usted llega a ser hijo e hija de Él, un partícipe de su majestad. Eso es vida eterna. Y no puede parecer, porque Dios no se puede parecer. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Newark, New Jersey, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 38 al 44. Amén, hermano. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, y entonces llegó Jesús, párrafo 38. Oh, allí reposa mi fe, justo allí. Que las bombas o lo que sea, vamos al polvo, yo iré al cielo. Eso es todo, seguro. Allí está nuestra fe y esperanza. ¿Qué hizo él? ¿Anduvo él sanando a la gente? Sí. ¿Cómo? Mientras el Padre le mostraba, cuando Felipe encontró a Natanael y lo trajo a él, él dijo: "He aquí un israelita en quien no hay engaño". Él dijo: "¿Cómo me conociste, rabino?". Él dijo: "Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo del árbol, yo te vi". 39. El incrédulo fariseo dijo: "Él es Belcebú, hay un espíritu de adivinación en él". Jesús dijo: el que esté en contra de mí, yo le perdonaré, mas cuando venga el Espíritu Santo para hacer lo mismo, una palabra en contra de él nunca será perdonada. Ahora miren, la blasfemia de las naciones en esta noche. ¿Cómo lo llaman? Un adivino refinado. Alguno Belcebú, adivino. No queda otra cosa sino juicio. Si usted desprecia la misericordia, no queda otra cosa para usted sino juicio. Eso es verdad. No seáis engañados. Vigile el día en que vive. ¿Ven lo que Cristo ha dicho? Él prometió estas cosas para su iglesia. Párrafo 40. Cuando la mujer en el pozo, cuando él la miró, el Padre le dio a él una visión que subiera a Jericó y por el camino era necesario pasar por Samaria. Él despachó a los discípulos. Nadie supo la razón. Una señora sale, o una mujer pudiéramos decir, porque en esta nación creemos que fue una mujer de mala fama, y ella estaba sacando agua. Él dijo: "Mujer, dame de beber". Ella dijo: "No es costumbre para ustedes los samaritanos pedir, o para ustedes los judíos pedirles a los samaritanos tal cosa". Él dijo: "Pero si supieras quién es el que te habla". Oh, hermano, hermana, si usted solo supiera de quién estoy hablando, ¿ven? Párrafo 41. Si supieras quién te habla, me pedirías, dame de beber y yo te daré aguas para que no vengas aquí a sacarla. Ella dijo: "¿Por qué? El pozo es profundo". La conversación continuó sobre la adoración en el monte. Luego Jesús halló cuál era el problema de ella y él dijo: "Ve, llama a tu marido y ven acá". Ella dijo: "No tengo marido". Él dijo: "¿Por qué?
Eso es correcto. No tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Párrafo 42. El secreto del corazón de ella fue revelado. Ahora, preste atención a lo que esta mujer samaritana dijo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuán diferente fue ella en comparación con los catedráticos judíos, de los fariseos que se supone que deben saber más? El fariseo dijo, él es Belcebú, él es un adivino, espíritu demoníaco tiene, así fue como él. Mas no pudieron entender, siempre ocurre justo de la misma manera. Repito, mas no pudieron entender, siempre ocurre justo de la manera que él lo dijo. Los hombres tratan de interpretar cualquier cosa. Usted no puede hacer eso. Usted no conoce a Dios por las matemáticas, por la ciencia. Usted lo conoce por la fe y solamente por fe lo puede usted conocer a él. Por su conocimiento anticipado, él lo ha elegido a usted para vida eterna. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Es correcto? Si usted puede verlo y saber que Dios está con usted, ¿cuán feliz debería usted estar cada uno de ustedes? Párrafo 43. Ahora, por unos momentos observemos cómo la conversación continuó. Ella dijo, me parece que eres profeta. Sabemos que nosotros los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, él nos declarará esas cosas. Él nos dirá ese tipo de cosas. Ahora, esa es la señal del Mesías. El judío la reconoció. Felipe salió y trajo a Natanael. Y Natanael primero no quería creer. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera de ser convencido. Ven y ve por ti mismo. Ven y averigua. Escudriñalo con las Escrituras. Párrafo 44 por último. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Y cuando Natanael vino y lo trajo, y él llevó a cabo el milagro declarándole dónde estaba él, antes que llegara a la reunión, porque él reconoció, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujer samaritana dijo, sabemos, yo sé que tú eres un profeta, tú debes ser un profeta. Sí, no, nomás sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, él nos declarará estas cosas, pero yo no sé quién eres tú. Preste atención a lo que él dice. Yo soy el que habla contigo. Y ella soltó aquel viejo cántaro de agua y se fue a testificar a la ciudad. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho los secretos de mi corazón. ¿No es este el verdadero Mesías? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado el día 13 de diciembre del año 1957. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 45 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Y entonces llegó Jesús, párrafo 45. Tras su partida, él dijo esto, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores obras haréis. Y cualquiera sabe que la palabra mayor quiere decir más. Usted no podría hacer algo mayor en calidad, solo en cantidad, porque él estuvo allí en una persona. Dios estaba representado en una persona. Ahora él está representado en la Iglesia Universal en todas partes. Más que esto vosotros haréis, porque yo voy al Padre un poquito y el mundo no me verá. El mundo, el cosmos, allí quiere decir es el orden mundial. El mundo no me verá, más vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, pronombre personal, estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. Párrafo 46. En los últimos días que estamos viviendo, los grandes maestros y cosas, no hace mucho, alguien me preguntó, ¿han estado los maestros cerrados? Le dije, como una persona analfabeta, no me gustaría decir que los eruditos están errados. Lo que enseñaron estuvo bien, mas no profundizaron lo suficiente. Es rendirse al Espíritu Santo, no es crear un montón de fanatismo, sino crear un evangelio sólido que repose aquí mismo en la eterna palabra de Dios. Y Dios está obligado a respaldar su palabra. Lamento mantenerlos tanto tiempo. Inclinamos nuestros rostros por un momento y con nuestras cabezas inclinadas
Me pregunto si habría aquí en esta noche una persona que tal vez esté enfrentando su hora más oscura y usted diría, oh Señor Jesús, ten misericordia de mí, un pecador. No deseo morir e ir al lugar de tormento. Yo sé que si muero en el estado en que estoy en esta noche, el tormento es mi condición. No tengo seguridad. Párrafo 47. Antes de la luz del amanecer, ellos mandarán a buscar al doctor y él saldrá de aquella sala y dirá, es un ataque cardíaco, no se puede hacer nada más. Y usted habrá fallecido. Usted podría salir a la calle antes de salir de aquí. Usted podría entrar aquí al edificio antes que termine el servicio. Y usted quería que se le recordara una oración. ¿Levantaría usted su mano a Cristo diciendo, hermano Branja, ore por mí? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Solo las manos alrededor. Eso es maravilloso. Ahora, Padre Celestial, al ser obediente como siervo tuyo, te encomiendo esto a ti. Alguien diría, ¿por qué les pides que levante las manos? Párrafo 48. Oh, Padre, nos damos cuenta que los que desafían las leyes de gravedad, cuando de acuerdo con las leyes de gravedad se supone que tú deberías de estar en la tumba, pero la palabra de Dios dijo, no dejaré que mi santo vea corrupción y no dejaré que su alma esté en el infierno. Y las leyes de gravedad fueron quebrantadas y él fue elevado a la gloria. Dentro de estas personas, sus brazos mortales deben estar hacia debajo de acuerdo a las leyes y estadísticas de la ciencia. Pero hay un espíritu en ellos que hace que se den cuenta que ellos están errados. O algunos 20 o 30 aquí en este edificio esta noche han levantado sus manos al Creador. Porque dentro de ellos hay algo que les dice, tú estás errado, acéptame. Y esto desafió las leyes de gravedad. Alcen sus manos hacia el Creador. Párrafo 49. Padre, recíbalos si desde sus corazones ellos lo han hecho en sinceridad. Ellos son tus hijos desde ahora en adelante. Concédelo, Señor, que ellos sean bautizados con agua y encuentren una buena iglesia cristiana en alguna parte y te sirvan hasta que la muerte los liberte. Y ahora, Padre, te los encomiendo. Ellos son presentes de amor que les ha dado a tu Hijo, porque ellos son señales de la gracia de Cristo, porque tú estarás con ellos. Ahora, aquí están los enfermos y afligidos. Te ruego, Dios, que los ayudarás en esta noche mientras oramos por ellos y que en esta hora oscura de cada ojo sea ungido con colirios, que sus ojos se abran y se den cuenta como aquellos de Emaús. Y mientras este pequeño grupo va desde este frío, la pequeña iglesia, como aquellos que fueron desde la fría tumba, hace el camino de Emaús. Que regresen a casa como aquellos que se regocijaban diciendo, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba en el camino? Ahora, Señor, la única forma de hacer esto esta noche, no por un mensaje escaso. Estoy seguro, Señor, si tú solo te manifestares e hicieras las cosas aquí en esta noche, lo que hiciste antes de tu crucificación, sabrán que son verdaderas las Escrituras. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 50. Ahora, esta noche como tu siervo nos encomendamos a ti como el pequeño grupo de ovejas que estaban extraviados en este pequeño redil. Ahora, Señor, manifiesta tu amor y tu presencia porque tú lo has prometido que donde quiera que estén reunidos dos o tres, yo estaré en medio de ellos. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entre corchete, un hermano dice, tenemos buenas noticias y es que estaremos en Newark, Nueva Jersey, USA, mañana en la tarde. Agradezcan al Señor. Entre corchete, tenemos por la maravillosa gracia de Dios asegurado el centro comunitario con un nuevo generador de calefacción, 1,200 asientos confortables y estaremos allá. Y está a solo 4 cuadras de aquí en la calle 652 High. Y estaremos allí mañana en la tarde a las 3 en punto y está bien, todo está bien. La congregación ríe. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermanos y hermanas. Y Dios le bendiga, hermana Erika, por la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso compañerismo, gloriosos mensajes y glorioso tiempo que estamos viviendo. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial. ¿Cómo no decirte, Señor, que tú eres, oh Padre, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque tu palabra dice así, oh Señor,
¿Cómo decirte, Señor, que todo lo que está escrito en la Biblia son tus palabras, oh Padre amado? En este último tiempo, cuando las guerras, las bombas atómicas, cuando estos reinos se han juntado, Babilonia, estos reinos de política, este reino de economía, religiones y todo se han reunido, entonces justo ahí tú llegaste, Señor. Por eso tu título, entonces llegó Jesús en la hora más tarde, oh Padre amado. En este último tiempo tú lo hiciste a través de nuestro profeta, el Elías, Señor, que estaba en Malaquías 4:5, antes del día grande y terrible, tú enviarías al profeta Elías. Razón que tú en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas, oh Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú enviaste, y no solo ha quedado ahí estos mensajes que han rodeado en el mundo como 7 veces, oh Padre. ¿Y qué ha hecho el mundo? Ha despreciado, se ha desprestigiado por las religiones que existen, oh Señor. Pero hay una novia predestinada como tú lo hiciste antes de la fundación del mundo, oh Padre. ¿Y pero cómo vamos a ser esa novia predestinada? Tu promesa está al frente, tu promesa está en camino, tu promesa está escrito en la Biblia, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro. Tú mandaste tipos para nosotros entender, oh Padre. Ahí estaba Juan, el tipo de la novia. Ahí estaban los cuatro fundamentos. Ahí estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan representando al león, al buey, al hombre y al águila, oh Padre. Entonces, ¿qué podemos decir ahora que no hemos conocido? Cuando tenemos todas las evidencias, oh Padre. Muchas gracias por ese gran privilegio en esta noche y tarde que tú nos has dado el conocimiento para poder subir más, oh Padre, como águilas, lecturando todos esos gloriosos mensajes que fueron sacados del Antiguo y Nuevo Testamento, Padre. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, bendice grandemente cada alma, cada corazón que va a lecturar, oh Padre, y así de esa manera continuar con este glorioso compañerismo. Y llegaremos a eternidad, oh Padre. Seguros de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos. El Señor amén, los amén, bendiga. Hermano. Vengo mañana, si Dios lo permite. Hermana Yané, Dios le bendiga. La reina, Dios le bendiga. Ana Vicky, Dios le bendiga. Jesús le era necesario pasar por Samaria, aquella calma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la Thank you.
Gracias.